En este marco se han organizado una serie de performances, seminarios, discusiones continuas que han intentado pensar el rol del lenguaje y el rol de las imágenes en estos procesos de lucha social, ciudadana y sexual. Y esta es nuestra última actividad y yo realmente estoy muy, muy contento de poder tener aquí a Eli, que no solamente es una querida amiga, a quien quiero y admiro mucho, sino además es una terrorista del marco legal, de los códigos jurídicos, y que realmente está haciendo algo que yo entiendo como una práctica creativa, performativa y hasta cierto punto artística, en el sentido de entender justamente el marco del derecho como un espacio plástico, como un espacio flexible, como un lugar que se puede modelar, que se puede intervenir, que se puede modificar y que puede servir justamente para fines distintos a los cuales fueron originalmente hechos o concebidos. Y eso es básicamente de lo que nos va a hablar Eli. Eli en realidad es abogada, una abogada paralegal o una abogada alternativista, como ella se autodefine. Y tiene esta serie de estrategias o de tácticas que ella misma llama los usos alternativos del derecho. Ella nos va a ir con detalle en torno a ello, pero me parece sumamente interesante porque, pese a que ella en realidad pertenece al campo del derecho, al campo de la discusión jurídica, dentro de su propio trabajo, que viene del trabajo callejero, ha entablado diálogos muy fructíferos y muy ricos con otros ámbitos de la producción social y cultural, justamente porque, al igual que nosotros pensamos el campo del arte como un espacio de reinvención de las representaciones y en ese sentido como una posibilidad de intervenir en la manera en la cual está configurado el cuerpo social, el marco social como lo entendemos, del mismo modo, Eli, digamos, propone este acercamiento libre, creativo, plástico, como digo, dentro del marco del derecho, y eso ha generado como momentos de conexión muy ricos. Yo creo que eso va a ser fantástico. Y bueno, nos acompaña también, la verdad es que le agradezco muchísimo a Gabriela haber aceptado esta invitación. Yo no puedo imaginar una mejor interlocutora para ella aquí que Gabriela, que como ustedes saben es activista de derechos humanos, feminista y especializada en bioética. Y de hecho, antes de que llegara ella, ya estuvimos intentando pensar cómo utilizar estos modelos de estrategia subversiva para pensar una serie de problemáticas y urgencias locales, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy interesante hoy, de poder pensar de qué manera las tácticas que está proponiendo Eli para perforar el derecho, para combatir un marco jurídico opresor, discriminador, patriarcal, homofóbico, nos pueden también iluminar, nos pueden permitir pensar cómo atender una serie de situaciones contra las cuales estamos batallando aquí en el contexto local. Yo creo que este diálogo va a ser realmente rico y para mí también va a ser muy iluminador. Así que de verdad, muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias, Eli, y con ambas. Bueno, buenas noches con todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Con Miguel me conozco ya desde hace algunos años y lo mismo con Gaby. Me encanta que hayamos podido coincidir aquí las tres en un momento en el que ya con 14 años prácticamente atrás de esto que empezó como una experiencia de derecho callejero y que me vino en este poco sistema manual de guerrilla legal de uso alternativo del derecho que voy a presentar ahora, pues estoy como en un momento bien maduro de mirar para atrás y como sistematizar, y creo que es un momento en el que estos diálogos, sobre todo con otras disciplinas, un poco a partir del 2006, ya les voy a ir contando, pero creo que es como el momento más fructífero de esos diálogos. Entonces, solo voy a leer una introducción, que es el punto fundacional de mi práctica callejera, que tiene que ver con un lugar específico en Quito, en la avenida Mariscal Foch, donde hace 14 años crucé una calle y me encontré con el mundo del trabajo sexual trans. Este momento de cruce, que fue el momento de subvertir las paralelas, pues lo tengo registrado en un pequeño artículo y es pues, lo único que voy a leer, después ya solo conversación. Entonces, las paralelas. En mi vida surgió una distancia así, corta porque apenas medía 5 metros, profunda porque era una distancia entre líneas paralelas y la geometría condena a las paralelas a no encontrarse.
Mi distancia surgió cuando la segunda mitad de la carrera de Derecho me quedaba cuesta arriba, con su oferta académica de corte mercantil. Había decidido tomar una clase nocturna, motivada por su fama de fácil, en el entendido de que al propio profesor le parecía infernal hablar de títulos valores a esas horas. El hecho es que la clase acababa pasadas las 9 de la noche y cogí la costumbre de bajar a pie por la vereda derecha de la avenida Mariscal. A esas horas, un grupo de trabajadoras sexuales trans tenía la costumbre de tomar posesión de una esquina en la vereda izquierda de la misma calle. Durante meses caminé por mi paralela, incapaz de cruzar a la de ellas, aunque me moría de ganas. La noche en que, haciéndome caso, salvé el abismo de 5 metros entre las dos veredas, terminé de conversar con Yelena a las 3 de la mañana. Fue el inicio de una amistad que duró por años, hasta que ella murió en la misma calle que fue suya. A través de Yelena y de las chicas Lafayette, conocí un derecho distinto al que me había enseñado la academia, uno que se deja construir, creativo, profundamente insurgente. Quienes fuimos parte de esta experiencia, gente de la calle y gente de las aulas, le pusimos el nombre de patrulla legal. Solo mucho después supimos que lo que hacíamos era uso alternativo del derecho, y que la teoría detrás de tales usos, minoritaria en las escuelas de pensamiento jurídico, se ha recogido en algunas obras con el nombre de Jus Alternativismo. Empezamos a pie, luego en taxi, y al cabo de 5 años logramos motorizarnos para hacer patrulla, activismo jurídico itinerante. Afortunadamente, el alternativismo no tiene manual de procedimiento. Hay tantos usos alternativos del derecho como intenciones de forzar evoluciones sociales y jurídicas. No obstante, las acciones de la patrulla llenarían fácilmente un manual. El encuentro entre realidades socialmente paralelas es especialmente fértil en revelaciones. Por ejemplo, ¿cómo no entender la necesidad de superar el culto ciego a la juridicidad que se enseña en las facultades, cuando a 5 metros existen otros cuerpos, otras identidades, otros sentidos de pertenencia? ¿O cómo no entender que los derechos no son armónicos, ni estáticos, ni contenidos acabados y desprovistos de interpretación subjetiva, cuando una persona concreta, con sabiduría de otra vereda, se ríe de esa norma que enuncia el derecho a la vida desde la impersonalidad y reflexiona que prefiere que le mate, pero no que le raye en la cara, porque es precisamente su construcción estética donde ella se ha jugado la vida? Desafortunadamente, el ejercicio tradicional del derecho no propicia estos encuentros. Al contrario, se empeña en eternizar paralelas entre sujetos concretos y normas abstractas. Las views alternativistas rechazamos esa geometría y creemos en la necesidad de subvertir las paralelas del orden jurídico a través de la puesta en tensión, y nunca mejor dicho, en juicio, de las prácticas de instituciones excluyentes del propio derecho. Entonces, así nació esta experiencia patrulla legal. Y en un cálculo que hicieron compañeras de la patrulla hace poco, estamos ya en casi 17.000 kilómetros recorridos en el Ecuador, propiamente como vehículo que es la patrulla, como vehículo experimental. Y eso significa haber recorrido la vuelta al Ecuador 7 veces, del punto más al norte al punto más al sur, del Cachi al Macará. Hemos recorrido en kilómetros 7 veces la vuelta al país. Entonces, como les comentaba, en 2002, cuando recién éramos estudiantes, y ahí éramos 3 estudiantes de jurisprudencia, 2 chicos y yo, y nos encontramos con un colectivo de trabajadoras sexuales trans liderado por Yelena Lafayette. Yelena y estas 3 personas de la universidad formamos la primera patrulla. Los primeros momentos son de encuentro, de mapeo, de mirar cómo es la realidad en la calle. Para 2004 ya habíamos desarrollado las primeras intervenciones y acuerdos. Habíamos decidido que teníamos que emular el lenguaje de la policía, que era nuestro principal, digamos, enemigo, actor con el que nos encontrábamos todas las noches. Nos mandamos a hacer unas chompas patrulleras. Algunas veces creían que éramos policías, llamamos patrulla legal, aquí estamos. Nada, éramos una gente, no éramos ni abogadas, éramos estudiantes nada más. El lenguaje, empezamos a desarrollar todo un mapa, a dónde ir, cómo comportarnos, que siempre iríamos entre 3 personas, porque de esa manera nos cuidábamos y tal. Y ya teníamos una gran relación con la mayoría de llamadas familias que usaban los nombres de los hostales como apellido, las chicas Lafayette, las chicas Campanario, las chicas Titicé, que eran trabajadoras sexuales que vivían en pequeños grupos, ¿no? Entonces, ese es un primer encuentro y mapeo y una estética ya desarrollada. Luego sí empezamos, de 2004 para arriba, a desarrollar ya unas metodologías de la patrulla. La primera, la bitácora o diario de la patrulla. En este diario, que al principio era muy jurídico y que luego pasamos a tener integrantes que venían más de las artes, de las ciencias sociales, que empiezan a recoger de otra manera más, incluso
incluso poética, más desde la narración, lo que pasaba en las calles, pero el principal fin de la bitácora era poder, lo que llamamos, asir la prueba, porque nos habíamos dado cuenta que en la calle la prueba es muy volátil y que las condiciones de discriminación de un sujeto que vale poco procesalmente, no tiene una credibilidad ante el sistema, se necesitaba para contrarrestar eso una metodología que demostrara los hechos, que los registrara, ¿no? Esa fue y es la bitácora dura hasta la actualidad. Desde 2004 hasta acá hemos tenido Diario de la Patrulla. Luego desarrollamos una metodología llamada asesoría legal preventiva, que era la idea de que no somos un grupo de expertas que llega a la calle a enseñar derecho de esta manera un poco paternalista, sino que somos un puente que va a recoger lo que la calle le tiene que decir al derecho. Entonces, esto, con la asesoría legal preventiva, lo que vamos es generamos una información, una especie de educación legal informativa para que la población con esa información le responda a la institucionalidad, llámese sobre todo sistema penitenciario, comisarías, policía, sistema de salud, que eran las únicas instituciones con las que la población interactuaba. Ahora esto ha cambiado un poco, pero en sus inicios claramente, de la actividad de la patrulla, claramente era así. Intervención legal emergente, en cambio, era sobre la marcha. Si sucedía un problema, si es que surgía una detención arbitraria, un problema de discriminación en el hospital, una riña con un cliente, etc. Obviamente cosas más graves como delitos de odio. Entonces la idea de la intervención era cómo actuar, cómo, si es que ya sabíamos que la prueba se pierde fácil en la calle, cómo podíamos generar una red de testimonios o una red que mantuviera la información necesaria para ir a la policía. Entonces era el actuar sobre la marcha. Litigio de alcantarilla, y este es uno de los componentes más potentes que les voy a mostrar en los WhatsApp que vamos a discutir después, es la idea de generar reclamos o grietas en el sistema o empezar a reclamar en cosas que son de muy bajo prestigio pero de alto impacto. Luego les voy a demostrar ya en casos concretos cómo esto se hace. Entonces, estos no son los casos ante una corte prestigiosa, ante juzgados o ya corte superior o suprema, sino son pequeños reclamos, algunos administrativos, otros de justicia de paz, pero que van cambiando en el nivel más bajo las prácticas del orden legal. Desarrollamos, este es un programa llamado Policías y Transgéneros en Diálogo, que lo que hizo fue que la población primero entable diálogos, después ya una capacitación formal, y todo esto desembocó en que se genere un protocolo o manual de procedimiento género sensible de la policía, donde la calle le dice a la institución policial cómo tiene que tratar cuestiones como los cuerpos distintos, cuestiones como la no concordancia entre la identidad y el género, cuestiones como un régimen que es binario de separación carcelaria de sexos cuando hay unas personas que no se ubican en ese binario, cuestiones como el uso progresivo de la fuerza, es decir, todo lo que atañe al régimen jurídico de la identidad de género y del trabajo sexual, básicamente. En cuanto a trabajo de base comunitaria o asociativismo, ha sido un proceso, esto ya empieza un poco después, cuando ya la población estaba bastante empoderada. Esto más o menos a partir de 2007 se empieza a generar, y es el hecho de que los colectivos se constituyen en asociaciones, y hoy por hoy en una gran asociación de trabajadoras sexuales trans de Quito, con vistas a generar un sindicato o algún tipo de asociatividad más formal. Es algo que está en proceso, pero digamos, es todo el componente de organización política. Y finalmente, propuestas de reforma normativa, es decir, que de la calle salgan inquietudes que puedan eventualmente transformarse en ley o en norma secundaria o en reglamento. Entonces, este es el conglomerado de prácticas y el manual de lo que hace la patrulla legal. Entonces, todo este vehículo me abre a mí las puertas, yo por eso soy muy agradecida a la calle y al mundo del trabajo sexual trans, a mirar el derecho de una manera diferente y a generar, a teorizar esto que llamo uso alternativo del derecho, ¿no? Que como una definición que la propuse en el 2010, digo que es la propuesta de dominio profundo de la lógica y las técnicas del derecho, que puede ser también de otra disciplina, para luego utilizarlas contra el propio sistema legal en aquellas esferas de la vida humana en que la presencia o ausencia de estructuras normativas genera opresión o discriminación. Es decir, el uso alternativo del derecho es una propuesta de implosión de estructuras o de subversión del derecho, de darle al derecho de su propio chocolate o de usar el derecho contra el derecho.
Antes de pasar al tema del transfeminismo, quiero solamente comentarles algunos elementos o algunos apuntes de lo que ha sido el alternativismo en general como corriente, como dije, minoritario, pensamiento jurídico, y luego más como del alternativismo mío, ¿no? Porque cada alternativista, como dijo Miguel, pues es una práctica creativa donde cada quien le va poniendo también su huella, ¿no? Siempre con esta idea de irreverencia, de usar el derecho contra el derecho, pero cada quien obviamente pues buscando sus propias formas de generar esta guerrilla, ¿no? Entonces, digamos la génesis donde se ha visto, donde se empezó a teorizar el tema del uso alternativo del derecho fue quizás con la magistratura democrática en los años 70, una escuela de jueces italianos, básicamente marxistas, que obviamente ven la estructura del derecho como opresiva, como un análisis básicamente de clase, y generan un pensamiento alternativista, sobre todo a nivel de sentencias judiciales. Es decir, era un alternativismo interpretativo y de sentencia judicial, generado también desde el puesto de poder del juez, y desde ese puesto la posibilidad de producir sentencias contra derecho, contra ley, y de tomar decisiones osadas. Obviamente esto luego se nutre de otras cuestiones como el pensamiento de la crítica latinoamericana. Para mí es una inspiración lo que hacen abogados de movimientos sin tierra en Brasil. Obviamente todo lo que es el cuerpo pensamiento de derechos humanos, la cuestión americana, pero sin la reverencia del derecho humanismo. Esa es un poco la gran diferencia entre el alternativismo y el derecho humanismo. Es que nosotros los alternativistas vemos con distancia crítica al sistema jurídico, y lo que hacemos es utilizarlo ética y políticamente, ¿no? Entonces, en lo personal, obviamente estoy influida por esa escuela marxista, pero luego en mi práctica lo que cruza, o la teoría con la que me encuentro y que es con la que implemento los WADs, es decididamente con el feminismo y con el transfeminismo. Entonces, mis WADs son transfeministas y se ubican, en mi caso concreto, principalmente en dos instituciones que yo he querido subvertir, que son la identidad o las identidades y todo lo que tiene que ver con el régimen de familias. Entonces, identidad y familia es en lo que yo más he venido trabajando. También he trabajado cuerpo, género, pero digamos que esas dos son como las grandes inquietudes de institucionalidad jurídica que siempre me han molestado y donde siempre he buscado ponerle como que un ají en el trasero al sistema, en esas dos instituciones, ¿no? Y ya en mi práctica concreta, a diferencia de estas escuelas más litigiosas o de interpretación judicial, yo busco vacíos, fallas, contradicciones, paradojas, o cualquier puerta de entrada al sistema, no solo en el litigio, no solo en lo judicial, sino realmente en cualquier institución. Entonces, he usado mucho derecho notarial, he usado mucho derecho privado, he usado litigio también, y he usado otras acciones que están un poco por fuera de todo eso, por ejemplo, crear órdenes jurídicos paralelos, que de eso ya vamos a hablar. Entonces, básicamente yo diseño una técnica que se coge de ese hueco, de ese vacío, de esa contradicción o de esa falla, y que utiliza esa falla como una puerta de entrada al sistema legal. Normalmente es un proceso creativo en el que la técnica y el caso dialogan mutuamente. No es que a veces sí puedo tener como la técnica en la cabeza y luego encuentro el caso, pero usualmente es un diálogo. Digo, quisiera hacer tal cosa en familia, me interesa el tema de la identidad de género, por qué puerta podría entrar en este caso concreto. Entonces, a estas técnicas les pongo, normalmente les bautizo, les pongo un nombre, digamos, a la técnica, y luego esa técnica, la prueba de fuego es que se aplique al caso concreto. Porque el paso de la paralegalidad imaginada, de usar el derecho así, ubicarme en la línea o el riesgo de la línea, esa paralegalidad imaginada, el paso a la paralegalidad real, ese es un reto que muchas veces lo que se ha pensado, luego te encuentras con otros poderes de facto, porque el derecho no existe en abstracto y está siempre hay una tensión política allí. Entonces, para mí es particularmente importante ese probar el caso. Es casi un poco también hasta obsesivo, ¿no? Porque quiero no perder, como cualquier abogado, ¿no? como en cualquier juicio. Entonces, esa para mí es la prueba de fuego. Si bien el alternativismo tiene mucho desarrollo teórico y es perfectamente válido que haya gente que esté solo en la parte interpretativa, para mí el contacto con la calle otra vez
es fundamental en mi práctica, ¿no? Entonces, algunos de los casos, porque no puedo mostrarles todos hoy, pero les voy a mostrar algunos que tienen que ver con técnicas de infiltración, con técnicas expositivas, que lo que hacen es revelar la gran doble moral que muchas veces tiene el sistema jurídico, y como les dije, ubicados en estas instituciones de familia y de identidad. Mientras más tradicional es la disciplina que uno quiera subvertir, parecería funcionar mejor este impacto, ¿no? El alternativismo, y es incipiente el diálogo con otras disciplinas, se ha ensayado, por ejemplo, en la arquitectura. A quien le interese, hay un arquitecto de Sevilla que se llama Santiago Cirujeda, que hace alternativismo en la arquitectura. Entonces, él tiene unas recetas urbanas parecidas, digamos, a mis técnicas de UAD, donde también, y eso es muy jurídico también, utilizando vacíos en las ordenanzas, construye ciertas edificaciones que no serían permitidas y demás, y hace una crítica, sobre todo al régimen de espacio público. Entonces, esos diálogos con otras disciplinas son bastante importantes. Pero llegó un momento en el que para mí fue muy importante dialogar con las artes, cuando entendí que lo que estábamos poniendo en tensión constantemente con el uso alternativo del derecho era la performatividad misma del derecho. Cómo el derecho pues crea unas realidades, performa todo el tiempo desde un puesto de poder, y cómo yo que veía muy eficaz todas las técnicas de las ciencias sociales, todas las performances, los temas en intervenciones queer, etcétera, feministas, y todo lo que tiene que ver con la lucha contra la tutela patriarcal, pues yo veía que era muy interesante pasar esas performances que de todas maneras lo estábamos haciendo al corazón de la institucionalidad. O sea, si es que yo iba donde un notario y planteaba algo que es una bomba para el sistema legal, de alguna forma registrar lo que pasa en esa habitación, en esa instancia de poder, era muy importante. Porque hasta más o menos 2005, 2006, yo no registraba, y el primer caso que les voy a mostrar, no había un registro de la intervención como tal. Y eso además hacía que se pierda, y la idea, ya años después, ha sido de generar más bien un cuerpo que también pueda ser compartido, para que al menos esta forma de mirar críticamente el uso del derecho pueda pues también traspasarse a otros temas. Por ejemplo, ha sido muy interesante el diálogo justo con temas de aborto, donde la propuesta de rediseño subversivo se ha utilizado en un contrato que reafirma la soberanía y la propiedad sobre el útero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante, ahora sí me importa más que nunca el tema del registro, y eso yo creo que ha embellecido y ha puesto mucho en valor el uso alternativo del derecho, porque ha dado cuenta de la importancia de la estética, ¿no? De cómo utilizar técnicas clásicas con una irreverencia, usar la formalidad del derecho, pero tener una irreverencia allí, se puede documentar, ofrece unas oportunidades estéticas que ya van a ver, sobre todo en los últimos WAD de los que les voy a hablar. Entonces, básicamente eso, como elementos del uso alternativo, un poco el tema del derecho de alcantarilla, lo que les decía era que es esta propuesta de alto impacto pero de bajo prestigio, y la alcantarilla, como van a ver, es esta puerta de entrada donde el sistema muchas veces baja la guardia. O sea, si es que tú llevas un caso a grandes cortes, temas como el control de la constitucionalidad, es decir, los obstáculos que pueda haber para que un caso progrese a esas instancias, muchas veces en un nivel más bajo, pues bajan la guardia, y por ahí entrar como desde adentro hacia arriba, pues es una manera bien efectiva. Entonces, voy a pasar a los casos concretos, pero antes solamente una definición de transfeminismo. Es la corriente del feminismo que rebasa el binario de género, es decir, la presunción de que existen solamente hombres y mujeres en el mundo, y que por lo tanto, en lugar de situar la presencia de las relaciones patriarcales entre estos dos sujetos, estas dos identidades de género, hombre-mujer, sitúa esas relaciones en los lugares sociales del femenino, independientemente de la condición sexogenérica específica de las personas y colectivos concretos sobre los que recaen las situaciones, estructuras y dispositivos patriarcales. Claro, era evidente que con el colectivo con el que yo trabajaba, yo iba a entrar en una reflexión de feminismo no binario, en una reflexión muy interseccional, muy cruzada por el tema de clase social en la calle y de etnicidad, muy cruzada por el pensamiento decolonial, el hecho de que muchas de las compañeras con las que empezamos este proceso venían de los estratos étnicos huancavilca, de los
de ciertas formas muy plásticas de entender el género en la costa del Ecuador. Entonces hizo que obviamente el pensamiento decolonial, la coalición estratégica con otros grupos, con otros colectivos callejeros, estén muy presentes en esta. Entonces es sí marxismo, sí feminismo, pero también es transfeminista esta práctica. Y además lo trans probó ser un... las personas trans y las prácticas trans probaron ser particularmente desafiantes para el derecho, porque si algo es el derecho, es una disciplina que le teme a la incertidumbre. O sea, el derecho es de categorías rígidas, el derecho es de certezas, es enemigo de la incertidumbre. Y lo trans es incierto, por definición. Lo trans es transitorio, lo trans es ni chicha ni limonada. Pues evidentemente ese encuentro entre el mundo trans, entre el transfeminismo, porque siempre pues con una conciencia política feminista, digo, lo trans pues solo pues interpela, pero siempre pues una conciencia de lucha contra la tutela patriarcal, pues en el momento en que se encuentran el transfeminismo y el uso alternativo del derecho, pues surge, creo que se dinamitan mucho más esta implosión del sistema jurídico. Entonces, solo eso con respecto al transfeminismo también. Entonces, pasando a los casos concretos y de la época en que les decía que yo no documentaba las cosas. Entonces, uno de los WADs, el primero que es como el más logrado, es un caso del año 2004. Es interesante porque lo que se registró en esa época fue en una revista, como le decimos, en Ecuador, Pelcona, o una revista como de tipo cosmopolita, bueno, no tanto así, pero con cierto análisis político y tal. Se registra esto como un caso extraño llamado una unión entre los señores Carrillo y Bermeo, una unión de hecho, o la pregunta es si fue o no fue una unión de hecho en los términos que recoge la ley ecuatoriana, o lo que en otros lugares se llama unión civil, o la posibilidad de un reconocimiento de derechos patrimoniales en una pareja del mismo sexo. Pero ojo, en el año 2004, en una época en que en Ecuador no había ninguna norma que proteja a las parejas del mismo sexo. ¿Cómo lo hice? A través de una técnica llamada rediseño subversivo. ¿Qué significa? Significa volcar una institución para un fin para el cual esta no fue diseñada. Corromper, pervertir la finalidad de una institución. O ya en la parte técnica, dejar el marco, dejar el cascarón de ese huevo intacto y cambiarle de contenido, llenarle de algo diferente. ¿Cuál fue el cascarón? ¿Cuál fue la institución que utilicé? Fue un simple y aburrido contrato mercantil. ¿Qué norma el contrato mercantil? Norma un, como dice la ley, negocio entre personas. Ese negocio, pues obviamente es netamente económico, pero el negocio que yo propuse que se regule aquí era la vida en pareja de los señores Carrillo y Bermeo. Entonces utilicé las cláusulas tal cual el derecho mercantil las propone. Y ahí va esta primera constatación de la doble moral del derecho. En ciertas ramas, en ciertas, sobre todo, ámbitos de la vida donde el derecho tiene que ejercer particular control, como sobre todo el cuerpo, y desde una visión feminista, el cuerpo, las mujeres y otros sujetos femeninos y masculinos contrahegemónicos, la autonomía, la agencia, como se podría llamar sociológicamente, o la capacidad, como la llamaríamos jurídicamente, está bastante tutelada. Entonces, por ejemplo, regímenes de derecho administrativo, de derecho público, de derecho penal, tutelan la capacidad. Pero, sorpresa, en cambio, en el ámbito mercantil, la autonomía o la agencia se dispara y los sujetos pueden hacer lo que les dé la gana, y como dice el principio fundacional del derecho privado, el contrato es ley para las partes. Es decir, en privado podemos decidir lo que nosotras queramos. Dado que ese es un principio clásico del derecho civil, creado para mantener y para facilitar las relaciones mercantiles y en definitiva la circulación del capital, yo me validé ese principio de autonomía de la voluntad de las partes. Y lo que hice fue que ellos decidan su contrato y por lo tanto su unión de pareja en los términos que lo desearan. Entonces ellos construyen una cláusula donde lo importante es la primera cláusula. La primera dice, en adelante y para los efectos del presente contrato, los señores Alex Carrillo y David Bermeo se denominarán los novios. Y entonces desde la cláusula 2 en adelante, los novios de esto, los novios del otro... Uno puede ponerle a su compañía el nombre que quiera, a su contrato mercantil el nombre que quiera,
y de esta manera se va construyendo todo lo que tenía que ver con temas sucesorios, temas de cómo se iban a repartir las cuentas, algunos temas de derechos y de morales, como por ejemplo que pudieran asistirse mutuamente, pero el lenguaje que usábamos era un lenguaje que emulaba todo el lenguaje matrimonial. Entonces, ¿dónde está la performance que no se recogió? Fuimos a la notaría, ellos hicieron un intercambio de aros, se hicieron promesas más o menos convencionales, pero un poco era siempre el notario miraba con desconfianza el hecho de que él veía, desde luego en su mente notarial, que hoy esto podía pasar entre dos personas, mañana entre tres, pasar de cinco, quizás algunos ponían una cláusula novedosa que diga que se renueva el contrato cada 7 años, es decir, que podía ser muy creativa el uso de esta, de repente, de venir a institución familiar. Entonces, claro, se da la vuelta donde a mí me dice, pero bueno, ¿y usted qué está haciendo? Usted está legalizando una unión de hecho. Entonces yo, no, señor notario, esto es un contrato. Y además, el notario tiene que, y es lo interesante, ¿de dónde ubicas tú la subversión? Lo hice en una institución, que es la práctica notarial, donde a diferencia de un juez, el notario tiene muy pocas o restringidas capacidades de interpretación. El notario simplemente, por definición, da fe pública de lo que ocurre. Entonces, si yo le digo que notarice X, tiene que notarizar X sin cuestionar X. Entonces, fue extremadamente divertido, extremadamente empoderante, y fue un precedente que yo creo que colocó en debate para 4 años después de la Asamblea Constituyente lo que ya fue una regulación formal de las parejas del mismo sexo. Entonces, esta es una técnica bien bonita, que es tal vez la que más se ha podido extrapolar a otras, a otros temas, que es una técnica que le pone un espejo en la cara a la doble moral, sobre todo del derecho mercantil. ¿Por qué tenemos tan poca agencia en unos temas, sobre todo de decisión sobre el propio cuerpo, y por qué tenemos tanta agencia o capacidad cuando de circular el capital se trata? Entonces, esa es como una primera. Esta segunda, como les había hablado de las alcantarillas, se llama emboscada en la alcantarilla, o lo que pretende es forzar una violación formal, o sea, hacer que el Estado o una institución, en este caso concreto el registro civil, cometa una violación para atacar esa violación en los términos que esta obsesión que teníamos en la patrulla de decir la prueba, pues lo mejor era construir un caso donde tuviéramos el control de la prueba. ¿En qué consiste? Y la persona que está ahí es la ciudadana Luis Enrique Salazar. Pues ella es el primer caso donde se le pide al Estado ecuatoriano que reconozca el derecho a la libertad estética, que reconozca 3 dimensiones, básicamente, en la identidad de las personas trans. Por un lado, el derecho a la libertad estética, la posibilidad de celularse conforme a su imagen, que obviamente está ligada a su identidad. El derecho a escoger libremente el nombre con el cual la persona se representa. Y el derecho al propio género, a afirmar el propio género. Estas 3 dimensiones, imagen, nombre y género, se las plantea en un litigio de alcantarilla. ¿Por qué? Porque no es un gran caso, no es una gran reforma, sino es un pequeño reclamo administrativo al típico funcionario de registro civil en un día cualquiera en el que llega la ciudadana Luis Enrique Salazar a celularse. El registro civil contesta: usted no se puede celular ni conforme a su imagen. En ese tiempo se obligaba a las personas trans a desmaquillarse, recortarse el pelo, masculinizarse en el caso de una trans femenina, ni puede usted cambiar su nombre, porque el nombre obedece a su sexo, ni mucho menos puede cambiar la mención de masculino por femenino en la cédula. Contestamos desde esta estrategia de emboscada, allanándonos, diciendo: perfecto, simplemente ponga toda esta argumentación por escrito y diga por qué se niega la cedulación de la ciudadana Luis Enrique Salazar. Derecho administrativo, de lo más, trámite administrativo, ni siquiera. Resultó que no sabían qué contestar, obviamente, porque nadie les había hecho esa pregunta. Entonces, hacen una argumentación que es violatoria de las 3 cosas presentadas: imagen, nombre, identidad, derechos que estaban en la Constitución. En ese momento no se llamaba libertad estética. Yo, a partir de este caso, en 2008, cuando fui asesora de la Asamblea Constituyente, tuve la oportunidad de trabajar con un asambleísta, le propuse que la norma se llame el derecho a la libertad estética, y hoy consta así en el artículo 21 de la Constitución del Ecuador. Es un artículo que es muy plástico, da mucho de sí para que distintos colectivos que tienen estéticas, que tienen reivindicaciones, por ejemplo, de estéticas en el espacio público, sujetos sospechosos, desde afros, pasando por trabajadoras sexuales, pasando por culturas urbanas, rockeros,
sujetos cuya estética es sospechosa y por lo tanto son menos dueños del espacio público han podido usar esta norma, ¿no?, de libertad estética que usa la Constitución. Y trampa en la emboscada un tema de lenguaje con el derecho administrativo. Yo, la ciudadana Luis Enrique Salazar, de género femenino y sexo legal masculino, comparezco ante el registro civil para que se me cedule tal cual. En la contestación de ese reclamo, el registro civil contesta: en el caso de la ciudadana Luis Enrique Salazar, de género femenino y sexo legal masculino, ya está. Ahí fue donde, esa es la emboscada. Es que en esa puerta de entrada de Baja Guardia, no se dan cuenta que están replicando un lenguaje, género femenino, sexo legal masculino, que reconoce un derecho, que reconoce que género no es lo mismo que sexo. Y yo a partir de ahí digo, no el registro civil o el funcionario Perico de Salote, sino el Estado ecuatoriano, obviamente, a través de su registro civil, reconoce la diferencia entre género y sexo. Desde el inicio de la lucha, es un planteamiento, es una estrategia, que separar sexo de género, puede haber otras estrategias, pero es simplemente es una manera de entrar y de subvertir un orden sexo genérico que nunca planteó que pudieran estar el sexo desligado del género. Entonces, este fue un litigio de alcantarilla. Entonces, la alcantarilla da bastante de sí. Pluralismo jurídico. Significa que cuando no se puede entrar desde dentro, subvertir desde dentro, cuando el ají no se lo puede poner desde abajo, a veces se lo puede hacer de lado. Es decir, esto, aquí lo que se plantea es una subversión en paralelo. Yo les había comentado que hay una influencia en la patrulla legal de este pensamiento intercultural, decolonial, del hecho de que muchas trabajadoras sexuales trans provienen de una etnicidad específica, mestiza, del pueblo comunero ancestral de la costa del Ecuador. Y obviamente aquí hay un diálogo con todo lo que han sido las reivindicaciones jurídicas de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, que han planteado y que se han planteado en muchos países también, la idea de la coexistencia respetuosa entre órdenes jurídicos paralelos, ¿no? Usualmente o técnicamente bajo una misma constitución. Pero entonces aquí, en vez de decir que la cultura urbana, callejera de las trabajadoras sexuales trans crea un orden completo paralelo, en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, lo que se suele reivindicar es un derecho territorial propio y un derecho penal propio en ocasiones. Pero pues aquí, en el caso de las trabajadoras sexuales, lo que se planteó es un derecho propio en cuanto a la única institución, a la principal institución en la que el Estado está ejerciendo la violencia administrativa, que es la cedulación, el tema de la identidad civil. Entonces se está diciendo, si el Estado, con su cédula, el registro civil, no me cedula conforme a mi identidad, yo me creo mi cédula propia. Y entonces empezó a circular en la calle un simple cartón, pero es que al final todo es un simple cartón, la cédula del registro civil también lo es lo que digo, la capacidad performativa, no del derecho. Y esta cédula empieza a circular en la calle y empieza a ser conocida por los actores callejeros, es decir, por los vendedores ambulantes, por la policía, por el sistema de salud, por los comisarios, y empiezan a respetar esta cédula que lleva en este orden un nombre cultural primero, que es el nombre con el que la persona realmente vive todos los días, un nombre legal segundo en jerarquía, un género primero, un sexo legal segundo en jerarquía, otra categoría llamada intervención corporal, que partió del programa que les comentaba de policías y transgéneros en diálogo, que era para que ha servido para que la policía tenga unas normas de trato adecuado a los cuerpos distintos por intervenciones como hormonas, silicón y demás. Y lo interesante de esta cédula es que por delante lleva la identificación, pero por la parte de atrás de la cédula, en el reverso del documento, o sea, en el anverso lleva la identificación y en el reverso lleva un régimen, su símbolo, sistematizado, perfectamente planeado el orden de derechos constitucionales resumidos, que obviamente lo que dan cuenta es del régimen de libertad en el trabajo sexual, de respeto a la identidad de género, de respeto a la libertad estética, de respeto a la ocupación del espacio público. Entonces el colectivo de trabajadoras sexuales, en el momento en que ha tenido un problema con la policía, saca la cédula, le planta la cédula en la cara al policía, digamos. Y el policía no solo se entera y se desayuna de cómo se llama la chica verdaderamente, de cuál es su género, etcétera, sino en la parte de atrás le estás diciendo, bueno, y este es el régimen legal que me ampara en la ocupación de este espacio. Un colectivo que seguramente no llevaría la Constitución bajo el brazo nunca, pero lo que sí lleva es una identificación que le genera esta doble función. Entonces es subvertir desde el lado porque
fue muy interesante esta forma soberana de decirle al derecho que no nos puede clausurar. Y yo creo que esta es una de las constantes en la práctica, de lo más empoderante en la práctica de uso alternativo del derecho. Bueno, o sea, el Estado me puede decir que ostento un sexo legal, me puede decir que ostento un nombre, me puede decir, puede decir que no dispongo sobre mi propio cuerpo, me puede decir que no puedo abortar, me puede decir un montón de cosas. Pero yo digo otras y yo le contesto al Estado. Y aquí está mi carnet paralelo, mi institución paralela, y nunca me voy a dejar clausurar por aquello que la norma me dice, porque siempre voy a entablar una relación dialéctica ahí, y aunque pierda, el solo acto de desafío es realmente soberano, ¿no? Entonces, tan soberano que llegó a ser tanta la veracidad de la cédula, pero porque la gente se creía la cédula, y porque la gente se creía sobre todo los derechos que estaban en el revés de la cédula, que creída la gente de esto, la institucionalidad también se empezó a creer esta cédula. Y había gente que decía, bueno, perdí mi cédula del registro civil, pero tengo la que vale, que es la cédula de la calle. Entonces esto es subvertir desde el lado, provocar una paradoja legal. Este es el caso que quería dialogar, porque al parecer aquí hay un caso parecido en el que se han casado dos mujeres acá en Costa Rica. Pero aquí la técnica, este fue un matrimonio diseñado como tal, fue prefabricado, un matrimonio político. Y se dio entre un ciudadano ecuatoriano, que es Hugo Vera, y un ciudadano británico, que es un hombre trans, que es Joey Hake. Hugo Vera no es trans, es un hombre así asignado al nacer, y en cambio Joey es este sujeto trans. Provocar la paradoja legal desde esto que les decía de la incertidumbre que lo trans genera al derecho. Yo busqué un caso en que el hombre trans fuera una persona en transición legal y también busqué jugar con el derecho internacional, con el hecho de que distintos sistemas jurídicos están en distintos momentos de reflexión o de avance en el tema de reconocimiento de la identidad. Y en Inglaterra, Joey Hakeley, para él era perfectamente posible cambiar su mención de femenino por masculino. Entonces, mientras él estaba en ese proceso de cambiar de femenino a masculino, viene al Ecuador. Él es además un artista, un performer inglés. Aquí ya había una inquietud, como digo, con registrar y con performar, ya muy profunda. Y él, como un terrorista de género, y yo, como una terrorista del derecho, entablamos un diálogo en el que decimos: bueno, vamos a usar nuestros respectivos conocimientos precisamente para fines para los que no fueron concebidos otra vez, como en el caso del contrato. Pero aquí ya no vamos a respetar, porque si se acuerdan en el caso del contrato que les comenté del diseño subversivo, yo todavía soy muy respetuosa en el cascarón de respetar la forma de la institución del contrato mercantil. Pero aquí ya damos un paso más allá, más osado, y decimos: bueno, tampoco voy a respetar ya el cascarón. Voy a poner una bomba en los cimientos mismos del derecho civil. Y voy a probar que hay dos conceptos muy frágiles que fundan este orden sexual en binario, que son las categorías de hombre y mujer. No tengo claro qué es hombre y qué es mujer. Ninguna ley me define qué es hombre y qué es mujer. No voy a tomar nada por sentado. Y este sujeto trans va a demostrar que son categorías realmente frágiles. Entonces, él había cambiado su nombre y había cambiado algunos documentos en Reino Unido, como la licencia de conducir y, bueno, y como ciertos documentos civiles que sí había cambiado. No había, sin embargo, cambiado su partida de nacimiento todavía. En la partida de nacimiento constaba una mención de sexo femenino. Derecho, en cuanto a trámites administrativos de matrimonios, celebración de matrimonios con un extranjero, como los llama el protocolo del registro civil, pide como documento habilitante del matrimonio la partida de nacimiento. Entonces la partida decía femenino. Sabiendo que meses después Joey, el trámite iba a concluir en el Reino Unido y que iba a cambiar esa F por esa N. Se hace una interconsulta entre el registro civil y la embajada británica. Se arma un zafarrancho de esos que nos gustan en el Ecuador. Quería poner todo tipo de excusas para no casarles, pero el registro civil quizás toma una decisión previsible. Es que es mejor, porque el papel aguanta todo, casar a estos dos hombre y mujer extraños, que solo son hombre y mujer en papel, y de hecho solo en un papel frágil, que es la partida de nacimiento, que está a punto además de ser cambiada, que admitir la absoluta plasticidad del género, que admitir que una persona puede cambiar
de femenino a masculino y que admitir que eran dos hombres. La paradoja estaba planteada de tal forma que hagan lo que hagan, igual salíamos ganando. O casaban a dos hombres en el sentido de libertad estética, de identidad de género, de nombres, José, Joey. Además hicimos un escrito pidiendo que se trate en masculino a los sujetos. Entonces era muy loco porque un acto que es heterosexual por excelencia en Ecuador, el matrimonio, donde tú estás diciendo y estás compareciendo como hombre y mujer, está cruzado con otra norma que les pide tratar a ese hombre y mujer en masculino, so pena de discriminar por identidad de género a los comparecientes. Se casan de esa manera, ahí está la jueza que estaba entre divertida, entre... Ella realmente se puso de nuestro lado, yo creo, ¿no? Al principio cuando había tanto periodista, tanta cosa, pero luego ella dijo, pero aquí yo soy la jueza de una cosa súper especial. Yo no he casado una cosa, yo no he casado esto todos los días, y ahí está ella. Entonces fue súper interesante esto que sucedió, y aquí sí les quiero mostrar el producto que se hizo con el Joey Cately, que... Es un video que lo que quiero es que vean muchos discursos porque hubo muchos problemas también. Que es falso, que es real, que es arte, que es legal, que es natura, que es cultura, que es innato, que es social, que amor es cierto, fraudulento, de acuerdo al Estado, cuál debe ser legalizado, cuál otro denunciado. Politics versus religion, what is fact, what is fiction, legal versus ethical, love and reproduction, is it lust or deception, survival or economy, biology versus humanity. Destino versus tiranía, buena fe versus soberanía, que conviene versus que procede, que es autodeterminación, que es manipulación. What is terrorism versus agency? A good citizen versus apathy. Forjarse un futuro o aceptar que todo es duro, que es igualdad, si pocos tienen libertad. Why pay taxes if you ain't allowed to vote? I mean, why have a soul if you can't break the mold? ¿Para qué liberación si no tienes decisión? Parentesco de sangre o familia por opción. What is freedom of speech when you cannot be heard? What's the point in me talking if you can't hear my words? What use is there in standing if you're made to surrender? What use is there in spilling blood if nothing ever alters? ¿Qué es ignorancia? ¿Qué es egoísmo? Prejuicio versus ceguera. ¿Qué es discriminación versus imposición? ¿Podremos algún día salirnos del cajón? ¿Quién es excluido? ¿Quién es representado? ¿Qué es reproducido? ¿Qué es autorizado? Femenino, masculino, ante los ojos de quién? Matrimonio, instituciones para la gente de bien. When genders are multiple, man, woman is fraudulent. Identity incongruent, our differences freakish. Behavior suspicious, bathroom choices outrageous. Our families malicious, our bodies contagious. Death becomes silence, silence is violence. No integration when you ain't got no home. No space beyond the ghetto to belong. Beneath the liberal umbrella, invisible in marginality. At the periphery, reclaim invisibility. Uso alternativo del derecho, activismo transgénero, transnacional. En vez de implorar cambio de sexo y matrimonio, dinamitemos el concepto de sexo y familia, supuestamente normal. Sex, gender, race, class. Disability, the rebel queer army redefining sexuality. Matrimonio por conveniencia, perfectamente legal, de la chica embarazada en nombre de la decencia. Capitalismo versus homosexualidad, imperialismo o interculturalidad. Asimilación versus emancipación, respetabilidad en nuestra economía. What is normal to me, to you? Is controversy intersecting cultures through waves of adversity, cross barbed wire borders, international waters, swimming upstream against divide and rulers. Death becomes silence, silence is violence, sameness versus difference, divide and rulers. Death becomes silence, silence is violence, sameness versus difference, divide and rulers. Safety, food, shelter, water, housing equals health that makes the world go round, makes the world go round. Sex. Redefine el amor. Hacia el mundo girar, hacia el mundo girar. Reshape religion. How it makes the world go round, how it makes the world go round. Refunda sistema. Hacia el mundo girar, hacia el mundo girar. Redefine love. I would do anything for love.
What would you do if you were desperate enough? Par de cositas. Cuando se casan, Joey se regresa al Reino Unido, cambia su sexo legal, regresa al Ecuador y pide registro civil del Ecuador. Obviamente el Reino Unido es soberano en decir quién es hombre, quién es mujer allá. Ecuador no tiene por qué meterse en eso. Entonces pide al registro civil del Ecuador que cambie el acta de matrimonio, donde dice el señor tal que se casa con la señora tal. Pero en todo lo demás, en el trato fue todo en masculino, pero en el formato del acta de matrimonio siempre dice hombre-mujer en Ecuador. Entonces yo iba y reclama y dice no somos ya un hombre y una mujer, aunque lo hayamos sido legalmente en el momento. Y claro, el registro civil del Ecuador tiene un matrimonio entre dos hombres, el sexo legal masculino contra expresa norma constitucional. Porque la Constitución del Ecuador prohíbe expresamente el matrimonio entre dos hombres y entre dos mujeres. Entonces, la manera en que ha funcionado, pero un poco lo que importa es saber de casos concretos, haber demostrado que no hay tales certezas como hombre y mujer, y que la diversidad sexogenérica va a rebasar los límites de esta institucionalidad sexuada en binario, ¿no? Pero esa es una de las cuestiones, porque además el movimiento LGBT y los sectores más formales, más convencionales del movimiento pueden usar este caso como precedente para sus luchas en el matrimonio igualitario, inclusive reprobando discriminación por comparación. Pueden decir, si dos hombres sí se casaron, ¿por qué no pueden otros dos o por qué no pueden dos mujeres? Entonces hay muchas oportunidades allí de trabajar futuras acciones con esto, y eso es lo lindo de los WADs, que pueden dar lugar a, abren un camino que da lugar a que otros túneles más se puedan seguir construyendo y puedan seguirse infiltrando, digamos, hacia arriba, ¿no? Como digo. Pero más allá de eso, lo interesante es que también se plantea, y en la letra de la canción, si lo vieron, que además se plantea intercultural, bilingüe y tal, es la cuestión de que quizás hay ciertas instituciones que son muy convencionales y que no son emancipatorias en sí mismas, pero que un uso político en sí mismo, o sea, se puede reproducir con conciencia crítica de la reproducción. Incluso si es que no se puede, si no puedes superar o abolir una institución, sí la puedes transformar desde una conciencia política crítica. Y yo creo que este caso le dio mucho a pensar al movimiento LGBT en general y a sus reivindicaciones muchas veces un tanto tradicionales. Y por eso una parte de la canción dice, pues en vez de implorar cambio de sexo y matrimonio, pueden ser luchas legítimas de ciertos sectores, pero ¿por qué no pensar en dinamitar el concepto de sexo y familia supuestamente normal? Entonces ese era un mensaje bien interesante. Hay muchos otros, hay críticas a lo canónico del concepto de matrimonio, hay críticas al tema transfronterizo, ¿no? Lo fácil que es casarse, si es que fuera una inglesa, facilito casarse con un ecuatoriano. Aquí lo trans es lo que le pone en desventaja, pero mientras que si se hubieran casado en Reino Unido, habría sido muy difícil para un ecuatoriano conseguir papeles en Reino Unido. O sea, hay una serie de narrativas que también se discutieron ahí. Pero bueno, esas eran un poco lo principal. Y el otro, lo otro serio de hacer uso alternativo del derecho, que yo no es que vine a descubrir ahí, pero que lo palpé tal vez muy, muy ya personalmente, porque claro, que hacer estos juegos, estos desafíos al poder, como decía una amiga, no es lo mismo que ponerte un kiosco a vender sándwiches. Obviamente te cae, o ponerte un negocio, estás haciendo una cosa que igual, que tú estás rompiendo la función que como abogada, o sea, yo estoy llamada a respetar el orden y a perpetuar el sistema, y estoy haciendo una cosa que es una burla al sistema. Pues obviamente hubo llamadas del Colegio de Abogados, del Ministerio de Justicia, del Director de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, todos diciendo que se me debe retirar la licencia para practicar, diciendo que de hecho lo que estoy haciendo está tipificado en la ley penal como fraude a la ley, porque estoy usando la ley de un modo que no es, a sabiendas, por supuesto, de esta burla. Entonces, todo eso no llevó la sangre al río, pero sí fue una alerta de que cuando se hacen este tipo de cosas, pues, evidentemente el poder responde, ¿no? Pero pues, salimos bien librados, y este es un caso que, como digo, y lo otro interesante es que el presidente Correa completó la performance. Y es que el presidente apareció, eso yo no le contraté, pero él solito apareció en una sabatina, porque su enlace ciudadano, su rendición de cuentas que hace semanalmente,
el presidente salió con todas las portadas de los periódicos, primer matrimonio gay de Ecuador, el Opus Dei vuelto loco, la oposición diciendo que este era el gobierno rosa, este era el gobierno de los gays y del aborto, y ahí está la prueba. Y claro, Correa salía diciendo, no se casaron dos hombres, o sea, como les juro que no son un hombre y una mujer, pero... Y es como que ahí él mismo se enreda, ¿no? Y empieza, pero la mujer vive como hombre y se viste como hombre, y es un hombre. Pero el Estado no puede hacer nada, ¿no? Y un poco ese es el tema, que el Estado no puede hacer nada. O sea, el presidente realmente lo suyo fue el corolario, era lo que queríamos oír. Y la gente miraba la foto de los dos hombres de frac en las portadas mientras el presidente decía, no, se casaron dos hombres. La gente miraba a los dos hombres y escuchaba las palabras del presidente, que tienen mucha credibilidad. Pues fue interesantísima esa parte, digamos, de la performance. Entonces, eso con el tema de la paradoja. No sé, en tiempo, ¿cómo va la cosa? ¿Hay chance? Sí, solo quedan dos más. Sí, dale. Ya, dos casitos más. Es que Miguel me dijo, mete todos los lats que pueda. Pues ahí están como los más logrados. Este caso, y es una técnica mixta, de dos que les he hablado antes, el diseño subversivo, la de usar el cascarón y cambiar el contenido, y micropluralismo jurídico, la de la cédula, la de subvertir en paralelo. Bueno, mezcladas en una técnica mixta, en un caso, que la mitad del caso se plantea en sede notarial, ante un notario, y la segunda parte se plantea en sede judicial, ante un juez. Entonces, la parte notarial es la que usa rediseño subversivo, obviamente, porque es el tema de que en derecho privado se puede hacer lo que uno quiera. Y la parte judicial, este momento en Ecuador, es un momento conservador. El Ecuador tuvo un momento constituyente donde, de por sí, más allá de análisis políticos o del contexto, que también hay un gran elemento que tiene que ver con el presidente Correa se ha definido y el ejecutivo tiene un peso, está muy centralizado el poder en Ecuador. Pero él se ha definido como, así lo ha declarado públicamente, un hombre progresista en temas socioeconómicos y conservador en temas morales. Se ha autodefinido de esta manera. Nadie se ha quedado con él. No tuvo que decirlo. Entonces, pero para que nadie me diga que he puesto otras palabras, ¿no? Porque así se ha autodefinido. Y evidentemente en un primer momento, cuando no había mayoría absoluta en la Asamblea, cuando estábamos en el proyecto de refundación del país, etc., tuvo un llamado, se necesitaba ese consenso de varios colectivos. Entonces, hay una fuerte presencia feminista, una fuerte presencia trans, una fuerte presencia indígena, ecologista, en general el tejido social de los movimientos. En el momento preconstituyente, digamos 2007-2008, y esto tiene unos ecos, yo diría que hasta 2010. Un parámetro que yo suelo usar es los juicios de cambio de sexo, son un buen parámetro. Hasta 2010 los casos salían positivos. A partir de 2010 empiezan a haber sentencias negativas. Se puede usar muchos otros parámetros. Hasta 2009 hay leyes progresistas en temas de género, a partir de 2009 no. Se puede usar el parámetro de hasta el 2009 hay un intento de avance en la institucionalidad de género. A partir del 2010 el Consejo de Género, lo que hoy es el Consejo de Género, entra en una transición eterna. Entonces hay muchos parámetros que te dicen de cómo se iban cerrando, y obviamente cuando ya para 2012 hay una asamblea con dos tercios del partido político del presidente, pues evidentemente en ese momento ya no hay tanta posibilidad de negociación, ninguna casi posibilidad de negociación. Entonces siempre una constituyente es un momento que como refundo ahí esa transición, pues era el momento de meter mucha guerrilla en ese tiempo. Entonces yo la parte judicial no la he querido plantear ahora por miedo a que este es el uso alternativo del derecho que se plantea ante temas como la asamblea o las cortes, ya no son lugares de bajo prestigio. Y entonces ahí ya las puertas no están tan abiertas. Entonces, si es que yo llevo este caso ahora a la parte judicial, posiblemente pierda. Entonces yo prefiero tenerlo ahí congelado un tiempo, pero la parte notarial, les explico, es la parte en que tres, aquí solo se ve a dos, pero tres hermanas de calle, es decir, una familia, cuyos lazos de parentesco no están definidos por esos dos vínculos que el derecho reconoce, que son en sus diversas manifestaciones la propiedad y la sangre, porque toda relación familiar que pensemos, ya en ese matrimonio, ya en esa filiación, ser hijo, ser padre, ser madre, todo pasa, ser familia política pasa o por sangre, por una filiación que es de sangre, o por propiedad. Matrimonio es propiedad, familia política es propiedad. Entonces, en el 2008 logramos meter una norma muy progresista en la Constitución ecuatoriana que decía que se reconoce a las familias constituidas por vínculos jurídicos como también a las constituidas por vínculos de hecho.
Posiblemente se estaba pensando en las parejas y las uniones de hecho. Pero en realidad las uniones de hecho, como ya tienen una regulación y hay una norma que ya las regula, pasan a ser instituciones de derecho. Por lo tanto, cuando la Constitución habla de que hay instituciones jurídicas y otras que son de hecho, yo trato a estas familias, a las que no están reconocidas, a las que no están cruzadas por propiedad o por sangre, como esas otras familias o familias alternativas. Lo importante es que el juez también siga mi línea de argumentación, eso es la parte más difícil, pero la hermandad de ellas es una hermandad planteada en términos de su vida callejera, de una verdad que no está escrita en los registros que el derecho reconoce, que son registros sobre todo de derecho privado, sobre todo mercantiles, sobre todo bancarios, crediticios, es así es como el derecho civil sobre todo recoge o da cuenta de nuestras biografías. Entonces, estas biografías que no están en el sistema bancario, que no están muchas veces ni siquiera en el sistema de registro civil, porque muchas, aunque ya se pueda cambiar el nombre en Ecuador, las condiciones precarias, callejeras, hace que muchas de las chicas de la calle no hayan cambiado su nombre, por más que esté ahí el aparataje. Son relaciones donde se cruzan evidentemente afectos, una economía solidaria, una territorialidad callejera, una cotidianidad en la calle. Todo eso conforma esta familia compuesta por tres hermanas. Entonces, ¿cómo se plantea la parte notarial? Haciendo un contrato nuevamente, que en este caso es un libro de familias, que narra su propia genealogía y que liga esta familia a lo territorial, al proyecto de vida común, evidentemente, pero también a lo territorial. ¿Y qué es lo territorial? Son chicas de la calle Villarroel. Por lo tanto, además de cambiar el nombre, la parte notarial plantea cambiar el apellido. Esta es la parte que ya, esta es la que se ha hecho y falta lo judicial. El apellido es Villarroel, es decir, es el nombre de la calle donde ellas se paran y donde ejercen el trabajo sexual. Entonces, en unos casos, una se lo pone por primer apellido, dos se lo ponen por primer apellido porque no les importa el apellido del padre, y otra sí se lo pone por segundo apellido. Entonces, son hermanas que comparten el apellido, aunque no haya este lazo de sangre. Está el libro de familias que determina por qué son familia, cómo quieren arreglar sus bienes, toda la parte patrimonial, porque ha pasado en la calle muchas que familias de sangre que no conocen a las trabajadoras sexuales trans, cuando ellas mueren llegan 20 años después, que no tuvieron contacto, 15 años después, y se llevan las escasas pertenencias que tienen las trabajadoras sexuales trans. Entonces, es un tema también muy práctico de regular o de impedir que eso suceda, ¿no? Y la parte judicial es, con ese libro de familias, donde se ha autodeclarado la familia y el lazo y el vínculo de parentesco callejero, se hace el juez y con esta argumentación de lo que son vínculos jurídicos versus vínculos de hecho, se pide el reconocimiento de la familia callejera y del parentesco Villarroel, como tal, como hermanas Villarroel, donde obviamente el régimen de sucesión sería exactamente igual al de cualquier hermano o hermana. Y claro, esto es muy interesante porque también es rebasar el sentido de maritalidad del derecho a familia. Es una de las cosas que a mí me fastidia del derecho a familia, es que por mucho que sean vanguardistas de reivindicaciones, qué sé yo, hay una sentencia fabulosa de la Corte Suprema de Brasil que reconoce una unión poliafectiva. Además, me encanta, los brasileños son soberanos y soberanas. Entonces, se inventan instituciones que dan miedo y eso es lo que puede hacer una jueza. Una jueza está en un lugar donde puede reconocer eso otro, pero esa. Hay una cobardía, en cambio, por contraste, y una colonialidad también en el ejercicio del derecho. Por ejemplo, en Ecuador, yo veo que la parte judicial no progresa. En Brasil hay una sentencia que reconoce una unión poliafectiva entre tres personas, y reconoce un trío. Pero aún así, a pesar de lo progresista que eso pueda ser, en número, hay un sentido de maritalidad. O sea, de que hay una unión que es romántica, sexual, ya sean dos mujeres, dos hombres, pero sigue habiendo ese sentido muy romano, muy civil de la maritalidad. Entonces yo sí creo que el derecho de familia tiene que rebasar ese sentido romano, tiene que pasar el sentido romano y canónico y atreverse a legalizar otro tipo de parentescos. Entonces eso es una reflexión que este caso obviamente pone en el tapete con mucha fuerza. Pero y aquí la parte de diálogo con la fotografía, en este caso, o sea, se plantea un diálogo litigio-fotografía, es que como la vida de las hermanas de Villarroel no pasa por las instituciones del derecho civil, crediticio, bancario, etc., sino que pasa por una verdad oral y callejera, pues parte de las pruebas a presentarse en el proceso ya judicial son fotografías que dan cuenta
de las cuatro áreas, y estas son pruebas para un archivo judicial. Entonces son cuatro libros, como cuatro son los tomos del Código Civil del Ecuador. Entonces, el Código Civil, hay cuatro cosas que le interesa regular y que regula, que es el libro primero de las personas, el libro segundo de los bienes, toda la parte patrimonial, el libro tercero del Código Civil es la sucesión por causa de muerte, todo lo que tiene que ver con testamentos, y el libro cuarto son las obligaciones y contratos, ¿sí? Toda la parte transaccional del derecho civil. Entonces, en la parte de personas, pues son fotografías de qué es ser persona, qué es ser mujer en la calle, los géneros que existen. En la parte de los bienes está todo el tema, ahí está una virgen y la plata del trabajo sexual, es decir, cómo se vive el capital en la calle, muy distinto a cómo se lo vive con la gente que tiene cuentas bancarias. La sucesión por causa de muerte es la muerte, pues. Entonces, todo el énfasis, es decir, las pertenencias de las trabajadoras sexuales son de su colectivo callejero, no son de determinada persona que aparezca a última hora porque es el padre, la madre, la hermana biológica. Ese es un puente donde sucedió una muerte concreta, que era la de Evelyn, entonces está anexado al proceso, y es meter muchas narraciones que den cuenta de la verdad oral de las trabajadoras sexuales, siempre por tensión y por contraste a la verdad procesal. Y en las obligaciones y contratos se detalla cómo la economía solidaria de la familia está basada en el contrato de trabajo sexual, es una economía de trabajo sexual. Entonces van a ir fotografías en la parte judicial y testimonios. Entonces, los testimonios que dicen, bueno, somos las hermanas Villarreal porque hemos ocupado la calle Villarreal y por eso la bautizamos como apellido, etc., ¿no? Como hay una norma que permite cambiar el apellido en Ecuador, entonces se acoge también a esa norma. Entonces, bueno, eso con respecto. Y la última técnica, que es una técnica que el nombre es caballo de Troya o escondidiño legislativo. Entonces, es una técnica que lo que pretende es básicamente como hackear o introducir un virus en el diseño, en un diseño normativo, en una ley. Y esto se tradujo en la práctica en una campaña que ha durado 3 años y medio, llamada Mi Género en Mi Cédula. Y la parte formal es una reforma a la Ley del Registro Civil del Ecuador, que ahora se llama Ley de Gestión de la Identidad, que se acaba de aprobar el 10 de diciembre, todavía no entra en el registro oficial. Y básicamente el caballo de Troya introduce un concepto que, de todo lo que he hablado, es la disociación entre sexos. Ese es el caballo de Troya. Pero para hacerlo, apela a discursos jurídicos muy convencionales en unos casos y de justicia social en otros casos. Y estos discursos, se dio una campaña de cabildeo, se presentó el texto de la ley, pasó por primero y segundo debate. En el segundo debate, las fuerzas fácticas, como yo decía, el paso de la paralegalidad imaginada a la paralegalidad real, el secretario jurídico de la presidencia del Ecuador se opuso muchísimo a este proyecto de ley, a pesar de toda la argumentación civil, constitucional, a pesar del apoyo de gran parte de la Asamblea. Incluso se opuso más que el propio presidente de la República, y fue una batalla en la que él terminó sacando un texto de ley que dista mucho del texto original que yo redacté. Pero que no obstante, hay todo un proceso de pedagogía, de inclusión en los medios de comunicación, de pedagogía sexogenérica en la sociedad ecuatoriana, es muy valioso. Y sí metimos el pie, porque metimos el reconocimiento del género en la ley ecuatoriana, y eso va a dinamitar el orden sexogénero en los años subsiguientes, ¿no? Entonces, la campaña y el discurso que se usó, como les dije, van a verlo en los dos spots que les muestro, porque está dirigida unas veces a un público conservador y otras veces a un público más izquierdoso de justicia social. Este es de justicia social, entonces fue uno de los spots que circuló y eventualmente se posicionó hasta en la tele. Hola, mi nombre es Ana Carolina y soy una chica trans. Debido a mi identidad de género no pude acceder a muchas cosas, a vivienda, ni a salud, ni a estudio, ni a mi propia casa. A pesar de muchos problemas que pasé, la vida la he llevado poco a poco construyendo con muchas cosas. A mis 34 años de edad pude cambiar mi nombre y mi sexo legal. Aquí está mi cédula, que la adoro mucho y la aprecio demasiado. Me ha costado mucho dolor y mucho esfuerzo en conseguir esta cédula y este sexo. Ahora soy una chica muy feliz y muy contenta.
Hay personas que piensan que uno cambia de sexo por estar en un lugar mejor. Cuando uno está preso, porque yo lo estuve en ese tiempo en la cárcel de hombre, uno pasa muchas cosas, te cogen como empleado, te venden, te violan, te pegan, te tiran para atrás, pues ya te mandan a la fuerza a lavar ropa. Pasar en una cárcel de hombre es lo peor que me ha pasado en la vida. No me parece justo que hay que pasar por un proceso tan largo las otras chicas trans para que el Estado reconozca lo que nosotras somos. Mi feminidad la he construido poco a poco con esfuerzo, con golpes, con llanto, con todas las cosas, con siliconas. Que venga un perito a comprobar que yo soy una mujer, eso es una violación, eso no debe de ser así. La Constitución del 2008 cambió mi vida, reconoció mi identidad de género y mi derecho a escoger libremente el nombre. Desde ese año, muchas personas trans que jamás nos hubiéramos atrevido a pisar una universidad comenzamos a estudiar. El año pasado se graduó la primera médica trans, los primeros abogados, la primera comunicadora social. Yo estoy estudiando para ser profesor. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, tal vez ustedes no sepan lo importante que fue para nosotros lo que hicieron en el 2008. Pero falta un paso. La ley de registro civil todavía no reconoce nuestra identidad de género. Como resultado, tengo una cédula que dice: nombre Ricardo, sexo femenino, estado civil soltera. Mi cédula no me representa. Me obliga a tener que explicar un dato de mi intimidad que no todo el mundo necesita saber. La gente desconfía de mí porque el documento no concuerda con la persona que están mirando. A veces hasta piensan que es una cédula falsa. Una vez fui a una entrevista de trabajo y todo iba bien, hasta que la letra F me puso en una situación incómoda. Me dijeron que no era discriminación, pero que mi cédula decía mujer y que me debían tratar como tal. Necesito que el Estado reconozca mi identidad. Necesito que el Estado proteja mi intimidad. Necesito mi género en mi cédula. Que muestra como varios ángulos de argumentación. La primera planteada desde justicia social, la segunda planteada desde miedo al desorden, del orden jurídico, ya que al final el tener una cédula congruente con la identidad facilita la inserción, en este caso de Ricardo, en el mundo laboral, en el banco y todo lo demás. Está planeado para darle a cada quien. Y hay una tercera parte que es, y esta es la parte importante, lo que hace novedosa esta propuesta de ley respecto de otras, que es que en Ecuador lo que se pidió no fue que las personas trans accedan a un documento donde el sexo legal cambie, a pesar de ellas ser personas con una combinación sexogenérica distinta a la mayoría de la población, sino que lo que se cuestionó fue la pertinencia misma del sexo como categoría registral. Y lo que se dijo es que la cédula de todas las personas debe recoger género y no sexo. Entonces se hizo una distinción pedagógica entre sexo y género, y lo que se hizo fue plantear que para todo el mundo diga género y que sea la expresión o la feminidad o masculinidad vivida la que conste. Y eso iguala de otra manera. O sea, eso da un paso de un discurso de asimilación. Yo quiero un sexo igual al de los demás, aunque mi sexo no se configura de la misma manera, mi combinación sexo-género no es igual, a un discurso que dice no, es que todas las personas deben autodeterminar su género, y eso hace que el género de una mujer asignada con vagina, asignada mujer legalmente al nacer, sea tan femenino, porque es género, como el de una trans femenina. Es bien distinta la estrategia que ahí se está planteando, y eso, la pedagogía para transmitir eso a la sociedad se dio con un discurso igual muy simple que es este de acá. Mi género es masculino, me llamo Marco y me dicen señor. Mi género es femenino, me llamo Suri y me dicen señorita. Mi género es femenino, me llamo Sayana y me identifican como ella. Mi género es masculino, me llamo Sebastián y me identifican como él. Mi sexo es masculino, esta información sobre lo que hay debajo de mi ropa no es relevante para mi vida civil.
Mi sexo es masculino. Esta información sobre mi anatomía sexual no tiene por qué ser pública. Mi sexo es femenino. Esta información sobre mis cromosomas y caracteres sexuales me pertenece solo a mí. Mi sexo es femenino. Esta información sobre mi cuerpo solo debería importarme a mí. El sexo es un dato íntimo que no debería figurar en ninguna cédula. Nadie va por la vida mostrando su sexo. Lo que todas y todos mostramos es el género. Todas las personas tenemos género. Género en la cédula para todas las personas. Ya para este entonces, porque son casi 4 años, lo interesante es que se une toda la plataforma de pues, casi todas las organizaciones del movimiento trans de Ecuador. Entonces, en su momento estuvieron 18 organizaciones en el tramiteo de esta ley. Aquí pasó algo también, que es que una de las organizaciones, la más fuerte, fue cooptada al final por el gobierno para que la ley, ya les cuento cómo salió, no salió tan bien como queríamos. Entonces, una de las principales organizaciones fue cooptada para generar un régimen donde en el Ecuador lo que se aprobó es que algunas cédulas digan sexo y otras las de las personas que así lo deseen digan género, lo cual en la práctica va a implicar que las cédulas de género van a ser las de las personas trans. Entonces, sigue perpetuándose, ¿verdad? Lo que no se quiso ceder es en este concepto de universalidad. Es que era muy grave desmonopolizar la mención de femenino y masculino. Sobre todo era muy grave desmonopolizar la masculinidad y reconocer que una M la pudiera tener un sujeto que no porta P. O sea, eso era bastante grave. Entonces, si se le pone otra categoría llamada género, es como, bueno, hay esta gente normal, de alguna manera, que es la que puede exhibir orgullosamente su sexo, y ahí está otra gente excepcional. Ahora, el solo hecho de que haya entrado la categoría género, de que pueda ser utilizada, de que gente no trans pueda pedir el género, el solo hecho también de que ahora circulen 4 sujetos, que son sujetos con cédula de sexo, o sea, hombres, mujeres, sujetos masculinos, sujetos femeninos, va a caotizar el orden jurídico. Yo ya tengo guards en la cabeza a morir a todo nivel, o sea, carcelario, en todo, en las filas de votación, porque la pregunta y el caballo de Troya que entra es, si es que tenemos una categoría llamada sexo y otro género, ¿quién diablos es hombre y quién es mujer? Vamos a tener que forzosamente matizar que los seres son encarnaciones sexogenéricas, y esto se va a evidenciar no filosóficamente, que está bien, no constitucionalmente, sino en el cotidiano, en la alcantarilla, en el registro civil, en la vida diaria. Entonces, otra vez, o sea, salió parcialmente, digamos, da cuenta de la gran transfobia del Estado, el resultado de este apartheid de géneros que más o menos se termina estableciendo en la ley que sale, pero a nivel de pedagogía sexogenérica, a nivel de lo que se va a poder hacer, y también a nivel de algo muy importante, que fue que la redacción lo que pretendió fue ligar el género a la identidad. Es decir, ligar género tiene que ver con identidad y tiene que ver con mundo público. Sexo tiene que ver con intimidad y tiene que ver con mundo privado. ¿Esto es un binario? Sí. ¿Esta es una simplificación? Por supuesto que sí. Dividir o escindir sexo y género cuando las personas somos la fusión encarnada de ambas cosas. No, no sociológicamente, no políticamente. Pero lo que quiero decir es sí jurídicamente, porque lo que hay que es jugar con las armas. Si el derecho es binario y yo juego con ese binario y yo utilizo un binario además recontra romano y clásico, que es la división privado-público, y ligo el género a la identidad como cosa pública y el sexo a la intimidad como cosa privada, y entonces invoco la tutela de la intimidad, porque digo que el sexo es esta parte súper privada, íntima, genital, y en el momento en que yo pongo eso en la mesa legislativa, yo estoy de alguna manera protegiendo a todos los sujetos femeninos de las injerencias patriarcales, sobre todo a nivel de derechos sexuales y reproductivos,
de las que somos sujetos permanentemente. Entonces, otra vez aquí viene el transfeminismo. No pensar luchas aisladas donde el género y la sede es un problema de las personas trans. No, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué el Estado regula el sexo? ¿Cuál es la relación entre el sexo y el orden público? Porque para regular regímenes diferenciados de acceso a los cuerpos, para regular tutela patriarcal, para decirme si puedo o no abortar, el Estado primero tiene que decir quién es hombre y quién es mujer, para después tratarnos como ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda. Pero si es que yo problematizo quién es hombre y quién es mujer, y además invoco la tutela sobre la intimidad del sexo, estoy invocando una tutela contra la injerencia patriarcal. Pues ahí hay una clara alianza transfeminista que otros diseños normativos no logran invocar. Entonces, un poco la idea de meter un virus en el diseño normativo es realmente joder, o sea, es meter algo que tenga ramificaciones y cuestionamientos a todo nivel. No quedarse en esas luchas que clásicamente le gustan al sistema, que son luchas fragmentadas. Porque entonces ahí está muy delimitado qué puedo hacer yo, qué pueden hacer los indígenas, qué pueden hacer las trabajadoras. Pero si es que lo que se buscan son, como yo le llamo, simetrías subyacentes, entonces ahí la lucha jurídica en este caso, y social y política, pues puede dinamizarse más. Esos son los WATS que voy a presentar. Entonces, nada, eso es un panorama de los WATS. Ah, es solamente como un recuento de nombres de otros WATS. Entonces, tendríamos básicamente como tres campos, que son técnicas de rediseño subversivo, técnicas de infiltración y técnicas expositivas, donde muchas veces, incluso si no logras nada, solo ponerle un espejo al derecho y humillarle, ¿no? Diciendo, mira la discriminación que generas, ya es un avance. Entonces son esos tres tipos de técnicas, y las que les he mostrado son rediseño subversivo, emboscada en la alcantarilla, provocar una paradoja legal, no les he mostrado para legalidad interpretativa, probar discriminación por comparación, les mostré el micropluralismo jurídico, les mostré caballo de Troya, les he mostrado una técnica mixta, y tengo otra que es para el año que viene, que todavía no empieza, que se llama técnica del sastrecillo valiente. Y eso, espero que les haya gustado y así podemos conversar. Muchas gracias. Bueno, sí se oye bien. Lo primero que quiero decir es que para mí es un placer estar compartiendo este espacio con él, y ya hemos compartido otros espacios en otro tipo de actividades lúdico-críticas, y que me encanta que esté acá. Que me encanta, digamos, que una buena cantidad de gente en este país escuche y viva este experimento social continuo del que participa él, precisamente porque me parece, en mi lectura, ahora que en Costa Rica todavía estamos muy lejos de saber cómo divertirnos en el proceso de hacer activismo o de hacer pensamiento crítico. Todo sigue siendo... Todo sigue siendo muy serio, todo sigue siendo muy formal, todo sigue siendo a veces muy dramático. Yo no le quito el dramatismo a las tragedias que vivimos sujetos y sujetas subalternos en diferentes lugares de la subalternidad. Sin embargo, como lo dije en Guatemala hace una semana, creo que nos está castrando la falta de sentido del humor en este país y en general en Centroamérica. Y bueno, hay que reivindicar también el humor como un instrumento emancipador a los sujetos que concentran la capacidad de ejercer poder sobre otros cuerpos. Ver a los cuerpos a los que quiere controlar riéndose es algo que puede generar mucho temor. Y entonces, bueno, es una buena estrategia. Hay una cosa que estaba pensando ahí mientras me volví a escuchar y la memoria se activaba. Y es que en algún momento tuvimos una discusión así, creo que fue en Ecuador, sobre esta tensión que hay desde el pensamiento, la academia y también el activismo de diversos feminismos con respecto a su relación o la relación que puede haber de los movimientos feministas con el Estado. ¿Sí? Entonces, para mí es muy interesante porque yo he navegado entre dos extremos, o darle la vuelta al Estado
no sé, irme a pensar que algún día me voy a ir a la montaña, sí, ¿verdad? Cosa que no puede suceder porque parece que tenía mucha plata. Sí, son las personas privilegiadas en términos económicos son las que pueden decir, no me interesa ya la relación con el Estado. Porque pueden agenciarse la vida cotidiana al margen del Estado, sí, lo pueden pagar. Pero quienes no tienen ese poder adquisitivo sí tienen que verse con el Estado. Entonces esta tensión que no terminamos de resolver, porque el uso negativo del derecho de reconocer que sí, necesariamente tenemos una relación con el Estado, es decir, en qué términos queremos establecer esa relación con el Estado, sabiendo que estamos en el lugar de los que usualmente pierden. Reconociendo eso y aún así tratando de ver cómo podemos generar esa fractura, no solo en términos entonces ya del derecho, sino que lo pienso en otras esferas estratégicas de la relación con el Estado, que no necesariamente tiene que ser el aparato judicial. Y entonces eso es un debate que me parece muy importante reformar, sobre todo en países como los de la región centroamericana, donde además ya no podemos hablar de un Estado, sino del Estado formal más el Estado paralelo que establece el crimen organizado. Y sobre eso me quiero detener un poco. Tal vez antes de llegar al asunto del Estado paralelo y del crimen organizado, sí quiero hacer una mención, porque justo ahí llegas unos días después de que hemos tenido una vorágine de femicidios en Costa Rica, creo que estábamos más o menos con un femicidio por día, y donde el discurso misógino, sexista, neomachista en el ámbito público fluyó, ¿verdad?, a caudales, casi como una forma de tsunami, es decir, donde quedó de manifiesto que el sentido común sexista, patriarcal, resurge, gana campo, gana espacios, ¿verdad?, retoma energía en este país, ¿verdad?, porque viene el discurso de que el feminismo mata, ahora el feminismo mata, ¿verdad? Ahora hay un hombre extranjero, blanco, seguro se alegra, se ve el sentimiento de pérdida, se murió un blanco, y ¿verdad?, entonces, muere un blanco por culpa del feminismo, y ustedes me imaginan que ya saben de qué estoy hablando, que vieron un artículo ahí circular. Y hasta los espacios supuestamente progresistas, como la izquierda de este país y la academia, se reproducen formas de discurso misógino, sexista, masculinista. Pero además estamos en este momento aquí en Centroamérica, en una de las regiones más violentas del mundo contra las mujeres. ¿Verdad? Mesoamérica es la meca de los femicidios, de México, de Guatemala, Honduras, El Salvador. Y ahí voy a entrar un momentito, entonces ahora sí lo del Estado paralelo. En todos estos países, el crimen organizado ha logrado constituirse de una forma muy elaborada y muy efectiva para dar respuesta a las comunidades sobre necesidades particulares que tienen de la vida cotidiana, incluso de cómo administrar el transporte público. Pero ve qué interesante lo que sigue. En Guatemala y en Honduras, mujeres víctimas de violencia machista están acudiendo a la Mara para denunciar a sus agresores, porque la Mara hace justicia, pronta, de una forma que el Poder Judicial de los Estados nunca ha logrado, nunca ha cumplido para las mujeres, sobre todo las mujeres racializadas y las mujeres de los estratos socioeconómicos más excluidos, ¿verdad? Y aquí mi mirada es feminista, interseccional y descolonial. Entonces, estas mujeres de los barrios ponen la denuncia contra, por ejemplo, el hombre que las violó, y la Mara le dice a esta mujer: usted se va por satisfecha si lo matamos, porque me lo quiten de encima, porque yo no tenga que caminar con miedo de que este tipo me lo voy a volver a encontrar, o no se quiere ir de la casa, o me sigue violando, o me sigue agrediendo. Yo lo que quiero es que me lo quiten de encima. Se lo quitan de encima. Se lo quitan de encima. Y problema solucionado. A cambio, esta mujer tiene que. Va a desarrollar mecanismos de lealtad hacia la Mara, porque la Mara finalmente le permite seguir con vida. Porque si este tipo sigue, probablemente la va a matar.
Entonces eso es algo muy interesante que tenemos que discutir en Centroamérica y que está invisibilizado. Hay un segundo y un tercer punto que es específicamente sobre Costa Rica. Y bueno, otro elemento fundamental es que estando la semana pasada en Guatemala pude asistir a las sesiones del juicio de Sepulsarco, que no es específicamente lo que vos llamarías uso alternativo del derecho, pero que yo creo que hay que reconocerle que es el uso del derecho y del aparato judicial en sí desde una lectura descolonial e interseccional. Es la primera vez, y para quienes no sepan, entonces digo brevemente, la primera vez en la historia, digamos, de este continente en que se va a se está realizando un juicio por los delitos de esclavitud sexual y esclavitud doméstica, no violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica en un conflicto armado contra una población de mujeres específica, porque son mujeres de una comunidad indígena que fueron desplazadas, o sea, toda la comunidad fue desplazada hacia el lugar donde estaba este destacamento militar. Los hombres fueron primero desaparecidos y luego se dieron cuenta que habían sido capturados y asesinados, y las mujeres convertidas en esclavas sexuales y domésticas. Es decir, no solamente eran sistemáticamente violadas, sino que además tenían que preparar la comida para los soldados que las violaban, lavarse la ropa, tender la cama, ¿sí?, y cultivar incluso alimentos en la zona para alimentar a los soldados. Y esto está siendo juzgado en este momento, y el peritaje que se solicitó y que la corte aceptó, gracias a que tenemos ahí hay una jueza que claramente es feminista, aunque no lo analiza, el peritaje antropológico incluyó un peritaje antropológico de género de la extraordinaria Rita Laura Segato, que permite traducir el daño que han vivido estas mujeres, no en términos de la lectura individual de cómo se entiende el derecho en Occidente, sino con la carga simbólica de lo que han vivido desde su cosmovisión y desde su traducción. Y como derecho colectivo. Y entendiendo que la noción individual ahí no aplica, sino que todo es relacional y que lo que es fundamental es la pérdida de lazo comunitario. Entonces, identifico algunas de las cosas que vos decís sobre uso alternativo del derecho en este caso, que justamente es un grupo de abogadas muy jóvenes que se organizaron para trabajar con estas mujeres criminales. Y paso a mencionar dos cosas sobre Costa Rica para que luego podamos comentar sobre esto que estoy diciendo. En Costa Rica tenemos una situación particular extraordinaria con respecto a cómo se entiende el derecho internacional de los derechos humanos. No solamente es el único país de Occidente que ha prohibido dos veces la fecundación in vitro, ¿sí? Una vez hace ya casi dos décadas, la segunda la semana pasada, cuando volvió la Sala Constitucional una vez más a declarar inconstitucional el decreto que regulaba la fecundación in vitro, entonces lo volvió a hacer con sentencia de la Corte Interamericana emitida, ¿verdad? Es el único país en el planeta en que esto ha sucedido, sino que además tenemos en el derecho, en el Código Penal, claramente establecido como no punible, es decir, no delito, el aborto, la interrupción del embarazo, que se realice para preservar la salud de la mujer gestante o su vida. Y los recursos de amparo que se han presentado ante la Sala Constitucional para que tutele, para que proteja este derecho, todos los que se han presentado, la Sala Constitucional los ha rechazado. Todos. Ni uno solo ha concedido. Y cierro con un tema que veníamos conversando, Miguel y yo, que queríamos trabajar con vos, pero bueno, no nos dio tiempo. Venimos trabajando desde hace como un año con un grupo que trabaja en la Escuela de Filosofía, que es el grupo de trabajo en ética aplicada, con el tema de muerte digna, dialogando con el diputado Álvarez de Santi y el diputado Carlos Arguedas, que son los proponentes de un proyecto de ley. Súper conservador el proyecto de ley, súper tímido, ¿no? Sencillamente para ordenar algunos elementos de lo que ya
está en el ordenamiento jurídico vigente. Y bueno, la reacción ha sido en contra hasta del sector médico en este país que trabaja con cuidados paliativos. Es decir, hasta la gente que trabaja con cuidados paliativos, me encanta ver tu cara de sorpresa, sí, me gusta también choquearnos para arruinar la imagen de este país. La última carta que me llegó. Muy bien, la última carta que llegó a la Asamblea Legislativa es de una de las personas más importantes en cuidados paliativos. Buscó firmas de pacientes que están en este momento en cuidado paliativo para que firmaran en contra de la ley de muerte digna, pidiendo que se archive. Pidiendo que se archive. Gracias. Y bueno, entonces, frente a este rechazo hacia cosas tan elementales como morir con dignidad, lo que estaba pensando, que tal vez en algún momento podamos trabajar, aunque sea a distancia, es recuperar la noción de testamento vital a través, por ejemplo, del uso del notariado. Porque el testamento vital se puede hacer, nadie lo hace en el país, poca gente conoce que es un instrumento que se puede utilizar, y que entonces nos permitiría entrar en contacto con la idea de morir, que es destino, que deberíamos un poco desmitificar, pero desde una noción más conectada con la vida y con la calidad de vida, es decir, cómo queremos morir, cómo sería la muerte en nuestros propios términos. Eso sería construir un testamento vital. Es un testamento para mi propia muerte, para mí, en el momento en que ya yo no pueda tomar decisiones por mí misma, para decidir cómo quiero partir de este mundo. Entonces son como algunos elementos que quería discutir en diálogo con lo que vos preguntaste. Bueno, es como para comenzar. Sí, Camilo. Sí, solo como cuestiones bien chiquitas. Hay mucho de lo que has hablado, hay teoría feminista, teoría crítica, el derecho. Y pues, como yo decía, aunque yo me he centrado más en la calle y en la práctica concreta, es importantísimo que el pensamiento, la interpretación paralegal y alternativista alcance también las esferas de no solo académicas, el hecho de que en los peritajes, por ejemplo, lo que hace interesante este caso es esta visión multidisciplinar. El hecho de que hayan sido capaces de llamar, por ejemplo, a peritas feministas, a peritas en género, a peritas antropólogos. Evidentemente eso es algo que en el típico juicio no se hace, y esa es como la única buena noticia que diste respecto de la región. No, es de Guatemala. Exactamente, sí, entonces eso como siempre es la importancia del trabajo interdisciplinar y de que este cuerpo teórico de alternativismo alcance también lo que es a nivel de interpretación en cortes, de cortes constitucionales y demás, de compartir el pensamiento alternativismo. Con respecto a lo que dijiste de la muerte digna y lo del testamento vital, son elementos que tienen mucho que ver con rediseño subversivo, es decir, se puede aplicar rediseño subversivo, utilizar los huecos donde hay la posible autonomía y entrar desde ahí. En Hermanas Villarroel cuestionamos que la sucesión por causa de muerte no es solo una sucesión de bienes, un poco cuando ellas argumentan ser hermanas, lo que estamos diciendo es lo que yo quiero normar en sucesión no es solo a dónde va mi plata, no es una sucesión patrimonial, sino también es una sucesión del Estado, de lo que clásicamente el derecho llamaría derechos morales o buen vivir. Entonces eso también lo puedo yo decidir, y también usando mi capacidad actual puedo decidir por lo que va a pasar después. Pero hay una tercera cuestión que también, para cuando entremos en más en este proyecto, en más en detalle, que es otra vez el tema de mostrar la doble moral del derecho. Yo pienso mucho, y comentaba Miguel, en el caso de todo lo que tiene que ver con regulaciones sobre la vida y por ende sobre la muerte. Pero esta tutela de la vida hace aguas en cosas muy básicas que tienen corte mercantil. Y por ejemplo, te comentaba Miguel, tú no puedes decidir sobre tu digno morir, pero tú sí te puedes contratar un guardaespaldas que en su contrato civil mercantil contigo pueda poner la espalda o cualquier parte de su cuerpo y morir. Entonces sí se puede, yo no puedo interrumpir un embarazo porque el embrión y la vida del embrión y el sujeto que a pesar de en el mismo derecho civil no ser persona, estos fallos incomprensibles de la Corte Suprema, teniendo norma penal
me parecen inverosímiles, además, porque aquí otra vez traicionan un principio del derecho penal, que es que cuando tú tienes una causa de excusa, o sea, el derecho penal es restrictivo, es punitivo, y si te pongo una excusa, es porque esa excusa es muy importante. O sea, si te está diciendo que el aborto siempre es ilegal, pero que en estos casos de salud y vida es legal, entonces porque esto es de una urgencia que tiene que ser aplicada con el mismo principio de legalidad con el que sería aplicada la norma penal. Y sin embargo, de repente, la interpretación es diferente. Entonces, esta doble, cuando a mí me dicen, pero a ti no te da miedo estas interpretaciones tan osadas del uso alternativo del derecho, yo digo, pero si las interpretaciones más osadas las tiene el poder, si los maestros del alternativismo están en la derecha y están en el derecho mercantil, aquí, y eso es alternativismo que lo hacen en el otro lado, en el lado no bacán de las fuerzas, ¿no? Entonces, yo sí creo que nos tenemos que empoderar en usar estas estrategias, no todas serán extrapolables, pero estos diálogos son súper enriquecedores, ¿no? A nivel alcantarilla, a nivel corte, a nivel proyectos de ley, y siempre con una desconfianza hacia el derecho. O sea, no, cuando yo digo y hago uso alternativo del derecho, yo lo hago porque cuando me salí, cuando a mitad de carrera decidí quedarme, cuando estuve con un pie afuera, me quedé también desde ese humor que encontré en la calle, porque el humor, a mí mis maestras de humor han sido las trabajadoras sexuales trans, la manera como estando en la última condición, se redignifican a través de su humor, a través de esa ética de la adversidad, a través de bromear de que los carros del concesionario que están al lado de la vereda son de ellas y que van con el color de su vestido. O sea, eso a mí me hizo mirar al derecho de otra manera, decir, a pesar que eres un hijo de puta, te voy a mirar de hijo de puta, hijo de puta. Es nada más de eso. O sea, entonces yo no le tengo ninguna confianza, y esa es como la diferencia tal vez con el derecho humanismo, pero sí creo que podemos dar una batalla emancipatoria quizás en lo colectivo, así sean pequeñas batallas, y que esas pues van abriendo camino y van generando también una aunque sea una sensación y sí una experiencia, una vivencia de mayor libertad. Entonces, eso es lo que quería compartir. No sé si quería preguntar si hay comentarios, si hay alguna pregunta específica a Eli, sobre Silvia. Digamos que esta vez un poco como el contexto que le cuenta esto sobre la situación de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo empezar una lucha como la que usted ha dado aquí, digamos? ¿Cuáles serían los primeros pasos que nosotros como sociedad tendríamos que dar Yo quería compartir una pequeña experiencia que es ni siquiera tan divertida, pero es algo que logramos acá. Yo vengo del ámbito de la psicología, no de las leyes, pero igual mi lucha siempre ha sido la descentralización de la diversidad sexual y de la identidad de género. En el grupo de hombres trans en que yo participo, hay varios compas que buscan acceder a las mascarillas y mascarillas físicas. Empezó a ahorrar por años y años hasta por fin lograr hacerse en privado. Hay como dos personas que lo han logrado en un trabajo y es difícil decirlo. Y entonces, eso es como un proceso de mucha luchita, pero en el momento ya de lograr llegar, tener la plata a hacerse, los médicos piden por respaldo para ellos y porque si está estipulado un diagnóstico de disforia de género. Lo cual pues es horrible, es como ya toda tu vida tratando de afirmar tu género y de pronto tienes que hacer un documental para terminar de afirmar tu género. Entonces, hace algunos meses uno de mi compa que vive en una zona bastante alejada, que yo no lo conocía personalmente, solo en el grupo de WhatsApp, cuenta que ya está por el. Ya tiene la plata, que viene para San José, para la cita, etc.
Y entonces nos pregunta que cómo puede conseguir el diagnóstico. Y entonces yo, que tengo un título, que me faculta para hacer ese tipo de cosas, le digo, mae, tenemos algo distinto. Exacto. Se ha hecho en otros países. Y veamos si aquí funciona. Y entonces yo le hice un diagnóstico a partir de las sesiones terapéuticas del grupo de hombres trans en el que participamos, en el que certifico que eres una persona que está en pleno uso de sus facultades, que no padece ningún trastorno mental, que es un hombre trans y que por lo tanto, para poder seguir una vida con una salud mental adecuada y integridad emocional y tal, necesita los procedimientos hormonales y quirúrgicos para acceder a su salud mental. Y pues, yo tenía un poco de miedo de hacer esto, porque además en ese momento formaba parte de la Junta de Psicólogos y Psicólogos y sabía que no podía, digamos, mentir tanto, él no era mi paciente. Entonces, por eso lo pasamos como grupo terapéutico de hombres trans, lo cual es cierto. Sí. Y teníamos miedo que lo rechazaran y el hecho de viajar hasta acá, el día de Milán y tal. Y entonces, pues, él se apuntó, yo me apunté, nos vimos, nos conocimos esa vez por primera vez personalmente, nos vimos, almorzamos, hice la carta, la llevó y hoy ya está totalmente recuperado su mastectomía y otros dos chicos han accedido a terapia hormonal con el mismo procedimiento. Que igual no se ha institucionalizado, a mí mismo pasó que me pidieron un diagnóstico de disforia de género para acceder a otro tratamiento y entonces no es algo que hemos logrado que se institucionalice, pero ya se va metiendo con estos pequeños pueblos. Precioso. Sobre el último, esto que has hecho, eso, es alternativismo, desde tu poder de diagnóstico, desde la ciencia tuya, de la psicología, pervertiste la finalidad del certificado y además hiciste, usaste un lenguaje que no, que se da la vuelta, claro, y no valoriza, pero que cumple el requisito formal, que eso, es que se puede hacer alternativismo en cada pequeña batalla, en cada pequeño espacio. Y el patrón ya luego colectivo va minando esa institucionalidad. Entonces, me parece un ejemplo maravilloso. Y que un poco contesta la pregunta anterior, ¿cómo se puede hacer eso? Con pequeños pasos de este estilo, con mucha organización política. Yo ayer estuve y con una gran experiencia visitar a las chicas de Transvida y ver cómo es una historia parecida en realidad en toda Latinoamérica. Yo lo he visto... tuve la oportunidad de estar en el 2011 en Nicaragua y también tengo bueno, mucho más conocimiento en la parte andina, ¿no? De Colombia, de Perú, tengo mucha relación. No, pues, tengo muy buena relación, pero tengo una, es como un, ¿qué podría decir? Una visión crítica que quiero compartir, así en absoluta horizontalidad, que se la he dicho también a ellas y a ellos en el Cono Sur. Y es que a veces, sobre todo desde esta cuestión, desde este pensamiento de colonial, yo creo que a veces los movimientos cometen el error de querer reproducir recetas exactas de otros órdenes, de cómo se dio, por ejemplo, la lucha en otros países. Entonces, qué sé yo, si es que en España y en Francia hay mucha narrativa colonial, si es que en estos países sucedió que primero se dio A y luego B y luego C y el matrimonio fue primero y después... Entonces es como que nos organizamos para eso, la plata va para eso, la argumentación es muy convencional y sigue exactamente la receta que se dio en Italia, donde a lo mejor el tema de despatologización era central. Cuando tú ves que en Ecuador a lo mejor el tema de intimidad puede ser que llegue a ser central, donde por ejemplo donde hay otras fuerzas políticas, donde hay otros escenarios legislativos, donde hay otra ingeniería jurídica, donde hay otra sociedad, donde hay lugares en que hay más movimientos sociales, donde hay lugares en que permean ideas nuevas más rápido que en otros. Entonces, yo sí creo que cada movimiento social y cada contexto local tiene que mirar a su escenario específico y tiene que descolonizar un poco el cerebro y decir, a lo mejor en Ecuador la solución no va por una ley de identidad de género, sino que va por una reforma a la ley de registro civil. Pongo un ejemplo de cómo empezar con esto de las cédulas. Yo le hacía una recomendación a un compañero peruano que justamente Miguel me presentó también en estas alianzas transfeministas bacanes que se dan. Y yo que soy muy
O sea, me ha ido bastante bien el derecho notarial, como han visto. Y en esto de hacer contratos propios y declaraciones propias, por eso el testamento y demás, son cosas en las que confío más que a veces en una ley o un litigio, donde encuentras otro tipo de barreras, ¿no? Pero yo les decía a los compañeros de Perú, de pronto se puede hacer una declaración jurada colectiva, donde quienes participan en este acto colectivo, que además tiene que ser muy político, que puede tener elementos performáticos, que tú puedes llamar una rueda de prensa para que le dé realce a lo que estás haciendo, y tú haces una declaración juramentada ante el notario de que te llamas así y que en adelante vas a usar en el resto de tu vida el nombre tal, y que te vale madres si el Estado te reconoce o no te reconoce este nombre, porque tu nombre legal queda enterrado por efecto de esta declaración y yo seré llamada tal nombre. Entonces, ese es un acto, ¿no?, de soberanía. Si lo haces tú, más o menos como en el caso del diagnóstico, pero lo hace también la otra y la demás allá, entonces hay un patrón que empieza a visibilizarse ante la institucionalidad, ante el Estado. Entonces son estrategias que se pueden hacer. A veces pueden incluso tener un valor solo simbólico. Capaz en determinada institución no te va a servir ese documento porque se van a empeñar en que lo que quieren es tu cédula. Pero el hecho de ya tener una colectividad que está haciendo esto, son pasos que se van dando, ¿no? Entonces, yo veo con mucho optimismo, porque he visto esta historia que me veo repetida en Latinoamérica, que sobre todo, tal vez a diferencia de los colectivos lésbico-gay, y tal vez por haber estado tan en el margen, por tener muy poco que perder también, porque a veces se pueden ir a la montaña los que tienen mucha plata, como tú decías, y también los que no tienen nada, ¿no? Entonces, esos dos extremos, a veces usar eso, y ahí hay una garra muy particular en el movimiento trans. También por esto que yo decía de ser estos sujetos de transición, que es su sola identidad desafía este orden que le gusta tanto la certeza, como decía, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de organizar, documentar, llevarlo también con paciencia, saber que se va a perder un montón de veces. Hemos perdido N cantidad, o sea, yo les muestro aquí los 7 o los 6, what, medianamente exitosos, el último patojo del caballo de Troya, pero hay igual cualquier cantidad de otros que son derrotas. Entonces hay un montón de batallas que no se ganan, pero las que sí, pues entonces vivir de esas, difundir esas, hacer guerrilla con esas, darnos importancia nosotras mismas. Entonces, esas son como algunas estrategias, ¿no? Refrescarse permanentemente. Y eso, ¿no? Les deseo mucha suerte al movimiento acá, que lo veo en un momento muy vigoroso, pues que es un momento del principio, ¿no? Y después hay cosas, y hay cooptaciones, y hay juegos con el poder, y yo creo que hay que estar muy preparadas también para esas fases, porque el principio a veces es muy idealista, y luego, más allá en el camino, te topas con horrores. Como yo les digo, en este proceso tan largo, el tema se termina quebrando porque una organización trans, la más representativa, se vende. Y donde las activistas trans más representativas de Ecuador salen en la tele pidiendo que quieren que les tutelen la identidad con testigos. O sea, piden patronización de ellas. Entonces son cosas súper tristes, ¿no? Pero que hay que... Necesitamos cambiar la batería. Ah, también. Sí, porque yo sigo hablando de ahí. Entonces eso, simplemente lo que ocurre en todos los movimientos y eso, o sea, hay que echarle ganas al tema y hay que usar mucho de la actividad colectiva y registrar, polizar. Esa pregunta que hizo, creo que la compañera Casas fue la que hizo la pregunta. Frente a eso, a mí me gustaría también señalar que tenemos una historia de avances y de retrocesos en todos los países, y que es problemático de repente se le pregunta qué podemos hacer para comenzar a, comenzar a borrar la historia de resistencia y supervivencia de cuerpos y subjetividades cuya existencia demuestra, ¿no?, que han tenido que elaborar estrategias para no ser extinguidos o extinguidas por el poder del Estado, por el poder patriarcal. Entonces, como tener cuidado con eso, ¿verdad? Si estamos dando esta conversación aquí, a pesar del escenario un poco tétrico que yo presenté, es porque hay una historia que también es muy importante conocerla. Es decir, la gente que no conoce su historia, pues también uno de los primeros actos de resistencia y solidaridad es dar importancia a esa historia e investigarla, para que además podamos medir lo que hemos perdido,
Sí, ¿qué fue lo que ganamos y cuánto hemos perdido y por qué lo perdimos? ¿Qué fue lo que pasó en nuestra propia existencia, en nuestras propias formas de articularnos que permitió que eso se perdiera, ¿verdad? Y entonces ahí vuelvo a rescatar lo que vos dijiste, el asunto de la organización comunitaria, de la colectividad, que pasa por conocer trayectos y reconocer también esas trayectorias y esas articulaciones históricas. Sí, algún último comentario, pues a ver, el último. Sí. Y que no quieren borrar, es cierto, porque no conocen nuestra propia historia, claro, ya divina. Y decíamos, y que la intentan borrar, porque esta historia, y por eso el tema este del registro y usar otros soportes, y por eso el diálogo también con las artes, porque si es que hay algo que desaparece rápidamente, que nos lo quieren quitar rápidamente, son estos conquistas. ¿Alguien más que va? Es una invitación más bien porque, bueno, nosotros nos estamos acá, entonces... Son las chicas de Instagram. Sí, entonces vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Familia. Sí, el inciso 6, que prohíbe las uniones entre personas del mismo sexo. La cuestión es que si logramos eliminar este inciso, porque, o sea, presentamos ya esta acción de inconstitucionalidad, pero no la rechazaron porque no han seguido correctamente el proceso penal. Entonces vamos a ir a declarar el lunes. Al Poder Judicial. Y el jueves vamos a volver a presentar esta acción de constitucionalidad. Entonces, ojalá nos pudieran acompañar. Es el jueves a las 5 de la tarde. Entonces, ojalá y que más atentos porque la otra vez nadie nos acompañó. ¿Jueves o sea, de la próxima semana? Sí. De mañana. ¿Y dónde exactamente? Hay una actividad en Facebook. Okay, entonces, voy a intentar que sea masivo. No sé si algunos amigos. Sí, sí. Entonces, como para hacerlo más digital, para que lleguen. Invitar a la prensa y que sea más grande, porque la verdad es que últimamente nos hemos sentido como que ya pasamos de moda. Entonces, ya no salimos de la nación. Ya no salimos de la nación, entonces ya como que yo entiendo eso, que el movimiento está dividido y que nadie quiere apoyarse, porque además si aprueban eso, entonces ya un proyecto de ley ya no se va a aprobar, entonces ya no va a salir mi cara, que fue el que presentó el proyecto de ley, entonces sí. Ya no soy yo el protagonista, entonces es una vara que la verdad no entiendo. Y yo quisiera que nos unamos y que, o sea, que los proyectos sean paralelos, pero el asunto es que no pasa. Y es algo a lo que nosotros nos estamos enfrentando porque no sabíamos que era así. Pensábamos que la cosa era todo un día, y que nos iban a apoyar y que siempre iban a estar ahí, y de pronto estamos ahí y estamos sufriendo y no hay nadie. Entonces, por favor, apóyennos, y porque es una lucha que no es nuestra, sino que es por el movimiento. O sea, porque nosotros nos podemos haber quedado calladas y simplemente decir, sí, nos casamos un hombre y una mujer y seguir como si nada, pero no lo decidimos hacer así. Y estamos tratando de hacerlo diferente y usar una estrategia para desmontar un sistema estúpido. Perdona, una pregunta todavía. No, no, y es un matrimonio gay, oficialmente. Sí, porque ella le corrigieron el sexo ya, entonces es un matrimonio. Sí, y es que la ley es española, entonces estamos intentando hacer lo mismo que hicieron esos chicos, que apoyarnos con el otro país, porque ellos ya tienen un matrimonio medio aprobado, pero como este país no lo aprobó, entonces no nos lo permiten. Entonces hay que hacer todo otro bloqueazo para decir, ok, es que es válido, no nos pueden decir que no. Sí, ahorita estamos recogiendo la gran europea para. Bueno, todavía no, pero ya casi. Bueno, aplausos para la chica. Sí, no, no. En la sala constitucional. Busquen el evento en Facebook y divulguen. Sí, lo vamos a rebotar nosotros también. ¿Y cómo se llama el evento? Presentación de la clase, ¿verdad? Media, lo volvemos así. Bueno, la clase está, ya se hizo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer eco del evento en Facebook y vamos a rebotarlo. De verdad que es muy importante estar ahí. Y definitivamente, al igual que, como decía Eli, ¿sí?
Que sí, que definitivamente ayer cuando fuimos a Transvida a compartir un poco el trabajo de Eli, de Derecho en la Calle y todas las posibilidades que se abren, no es solamente con la comunidad trans, en realidad, y es evidente también lo que ha hecho Transvida, acaba de inaugurar su casa hace 10 días, que está en el barrio chino, lo cual les da además mucha autonomía, un espacio de debate nuevo. Las transformaciones que están logrando no solamente tienen que ver para ellos como comunidad trans, son transformaciones que tienen efectos en toda la sociedad costarricense, ¿no? Es una ampliación en todos los sentidos. Y creo que alterar el orden jurídico, modificar, ¿no?, los marcos del derecho en el cual todos estamos regidos, la violencia de la cual todos somos sujetos cotidianos, por el hecho de haber nacido en un territorio que se suscribe a este modelo de Estado-nación, que es un modelo opresivo, que es un modelo patriarcal, homofóbico, esa modificación es decisiva para todos, para todas, ¿no? Entonces, es muy importante, de verdad, muchas gracias nuevamente a Eli, creo que es de verdad enormemente inspirador ver cómo es posible alterar, ¿no?, una serie de marcos que aparentemente están ya dados y que nos vienen desde arriba y que todo el tiempo nos están recalcando de que las cosas son de una sola manera, ver la posibilidad de alterarlas, ver la posibilidad de alterarlas con creatividad, con alegría, con humor, brillante. Y muchas gracias también, Gabriela, por hacer el contrapunto. Es de verdad fantástico poder aterrizar esto con una serie de preocupaciones muy locales. Y bueno, vamos a seguir conversando. Más adelante es un debate que está abierto, que continúa. Y bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar.